Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Muy buenas tardes, noches a todos los que estáis ahí ya en el directo. Me alegro mucho de verte por aquí, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo el fin de semana y eso? Espero que todo bien. Buenas noches, Repenta. Buenas noches, Giordano. Neo, Neo ya está por aquí también, acaba de entrar ahora mismo, ¿no? Buenas noches a todos, a Ninaiki, a Merichan, a Nox Game, Later, Leandro. Muchas buenas noches, Macram, perdón, siempre lo digo mal. Hey Charlie Blues, buenas noches también. Rompsi. Joder, hay un montón de gente por aquí. Alguien que quería saludar también que he leído antes, que siempre me despisto con el nombre, porque no es el nombre que tiene puesto. Bueno, ahora ya no caigo, ya no lo encuentro. Ah, sí. No lo encuentro. Pensaba que sí, pero no. Buenas noches todos. Buenas noches, Perserón, ¿qué tal? Buenas noches, JV Zamora, ¿qué tal? Sí, Frankie, o sea, digo Frankie, madre mía, digo Paco, es que he visto a Frankie. Tú siempre tienes mucho, mucho jaleo el fin de semana y luego ya afortunadamente la semana para descansar y eso, ¿verdad? Bien. Buenas noches, Kiko Ajenjo, ¿qué tal? Bienvenido. Eso, Rotten, Rotten, estaba buscándote, Rotten. Como tienes el nombre puesto ese de 7033, que será tu año de nacimiento o lo que sea, pues. Basura de actualización, dicen ahí, Laiki. Y lo del Reddit de ayer que hicieron un. El pregúntame lo que quieras, ya lo he leído y el Reddit de ayer no dicen nada. Nada que no hubiesen dicho ya antes. Nada. O sea, vamos a hacer un Reddit, un preguntas y respuestas para contestar casi cualquier cosa. Y ya todo el mundo estaba pensando que iban a anunciar algo. Nada. No dijeron nada que no hubiesen dicho ya antes. Ey, sí, lo de las ardillas es un meme que les gusta poner en muchas cartas y en los sets de broma. Son bastante habituales las ardillas, o sea que todas las tierras básicas del nuevo set tienen ardillas, no me sorprende. Joder, madre mía, Perserón, estás hecho una máquina, llegaste a Mítico el mes pasado y este mes ya estás en Mítico otra vez. Con Monored, eso sí, eso es el problema, ¿vale? Ese es el problema, te lo vamos a perdonar, pero vamos. Sí, es cierto, mira, Leandro dice una cosa que sí que es cierto que es la primera vez que dicen, y lo que dijeron por primera vez es que van a dejar morir Magic Online. No lo dijeron así de claro, pero es cierto, es la única cosa que aún no se habían atrevido a mencionar, que es un producto legacy, o sea, como el Sandalar, un producto legacy. Nunca habían dicho algo por el estilo, siempre habían dicho que iban a seguir igual que hasta ahora con Magic Online, y es la primera vez que han dicho que van a. Bueno, no es que vayan a dejarlo morir, no dijeron eso, pero dieron a entender eso, claro, lógicamente. Hay una nueva monored, Repenta, dice una nueva monored que puso en Discord, no fastidies. Pero seguro que no lleva Purphoros, ¿verdad? La has puesto en el Discord, por cierto, que no está en el grupo de Discord, que se una, está aquí debajo del vídeo el enlace, ¿vale? Al Discord. Y os podéis unir. A ver, mazos, ¿dónde lo has puesto, Repenta? ¿Lo has puesto en mazos o dónde? Por cierto, voy a jugar mazo nuevo hoy, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Es el mazo de la vaca. Un mazo de combo de la vaca. Vale, estoy viendo la mano roja, Repenta, ya la estoy viendo. Pero lleva Anax, lleva todo igual. ¿Qué tiene distinto? Bueno, no sé, no encuentro ningún mazo nuevo. Hey, Cluster, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De todas maneras, si no me ponéis ahora el enlace en el chat y ya está. A Standard Monored Deck de Andrea Mengucci, pero la de siempre, ¿no? Es la de siempre. Yo no veo ninguna diferencia. Bueno, luego la busco, me la comentáis o me ponéis el enlace porque yo la mano roja que estoy viendo aquí en el Discord es la misma mano roja que ya conocíamos de siempre, ¿no? Sin mucha novedad. Y en el principal del Discord tampoco la veo por aquí. Bueno, venga, vamos a ir comenzando. Os comento. Hace un rato en Discord pedí que me pusieses algunos mazos y o que me comentéis qué mazo podría estar divertido, variado, original, interesante para el directo de esta noche. Y me pusisteis varios mazos. Y bueno, entre ellos hay uno que destacó y me llamó ciertamente la atención y lo he llamado el mazo de la vaca, porque es un mazo de combo, es una Jeskai de control que gana haciendo un combo con la vaca esta, con el bucanero centelleasta. Ya por ahí habían dicho que no es una vaca, que es un minotauro. Pues yo veo ahí una vaca, o sea, a mí no me fastidies, eso que tiene de minotauro, eso es una vaca. Sí, cierto, también dijeron que Historic se convertirá en Vintage, en el Vintage de Magic Arena. Pero vamos, no han dicho nada que no supiésemos ya en cuanto a en líneas generales.
Es que se nota que Historic ya tiene cartas que son más antiguas que las legales de Modern, porque en Historic hay una carta que es de Shadowmoor y Shadowmoor no es legal en Pioneer, por ejemplo. O sea, Historic ya tiene cartas más antiguas que Pioneer, ¿vale? Entonces ya se notaba que Historic iba a ser más bien para todo lo que pudiese meter. Yo siempre, a mí uno de mis mazos favoritos de toda la historia es la Big Red. Los mazos monorrojos de control son mis favoritos de control. Sí, los mazos monorrojos, las Big Reds, son mis mazos favoritos de la historia de Magic. Siempre son los que más me han gustado. Y además en mi época, cuando tuve buenos resultados, en algunas ocasiones fue con Big Red, porque y además diseñadas por mí en su momento. Odín pregunta que si veo los vídeos de Juanmi. Pues no veo los vídeos de Juanmi porque no me da tiempo. No me da tiempo a ver mis vídeos ni los vídeos de nadie. Solamente me da tiempo a hacer vídeos. Sí, han anunciado un nuevo comandante, ¿no? Para Brawl. Sí, lo he visto. Pero pues, nada realmente relevante. O sea, no dijeron nada. Bueno, a ver, el mazo este tiene combo, ¿vale? Tiene un combo de daño infinito y requiere tres cartas para ello. Las tres cartas son el Elliot Corona Solar. La idea con el Elliot es darle vínculo vital al bucanero, ¿de acuerdo? Y cuando el bucanero hace daño, se dispara su habilidad de hacer un punto de daño, ¿de acuerdo? Y con el Elliot pones un contador más uno, porque cuando una criatura, bueno, mejor dicho, cuando ganas vidas, Elliot pone un contador más uno. Entonces, cada vez que esto hace un daño, como tiene vínculo vital, ganas vida y pones un contador más uno sobre el biomante bentónico. Cuando el biomante bentónico se le pone un contador más uno, robas carta, descartas carta. Y al descartar carta, el bucanero hace un daño. Y como tiene vínculo vital, se repite el proceso. Así que es un combo formado por el bucanero, el Elliot y el biomante bentónico. Y es bastante más fácil de montar de lo que pueda parecer en principio. Es un mazo bastante complicado de jugar. Me ha dado tiempo a echar solamente dos partidas. Y es un mazo complicado pillarle el truco. Pero me ha dado la sensación de que el mazo es realmente bueno, realmente bastante, bastante competente. Lo vamos a intentar poner en marcha, lo vamos a probar a ver si nos funciona. Es una Jeskai de control, ¿de acuerdo? Pues con su surcadora de sueños, su ser vence a la muerte, elementos de control tipo gigante aplasta huesos, luz de destierro, Teferis, nacimiento de Melendi, perdón, Alseide para proteger. Yo creo que el mazo se puede retocar bastante, lleva en total 26 tiras, lo tenéis ya debajo del vídeo en el enlace a EtherHub con todos mis mazos, ahí está. Hey Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Acabo de leer el, madre mía, biomante bentónico. Pues sí, gana con esto. La cuestión es que a veces lo que ocurre es que, claro, te matan los bichos y no consigues montar el combo. Pero con Elspeth Vence a la Muerte también los puedes recuperar. Entonces hay que saber jugarlo. Ah, bueno, sí, en Pioneer se jugó con otras cartas. Por tanto, ya no es este combo, claro. O sea, es decir, lo único que se jugó en Pioneer es Elliot. O se jugaba también el Bucanero. Es que no he visto nada de Pioneer. Yo me imagino que la única carta que se juega en Pioneer es Elliot con otras combinaciones, quiero decir, con la ballesta o algo por el estilo, supongo. Sí, el combo está chulo, es complicadete, pero es que también puedes ganar vía control, o sea, es decir, es una Jeskai de control. 27 tierras, aquí tenemos todas las tierras, como digo, debajo del vídeo tenéis el enlace a todos los mazos, podéis encontrar este mazo perfectamente. Y si no te sale la vía del combo, o sea, yo lo que he notado, he jugado dos partidas nada más para probarlo, y lo que he notado, hey David, tienes un susurro, un mensaje privado que te he mandado en Twitch con un código de un sorteo de ayer, ¿vale? Claro, Elliot Balista, claro, si sí, eso ya se sabía en Pioneer desde que salió Elliot, desde que se vio en la preview de Elliot, ya dijeron a los 5 minutos del spoiler de Elliot, ya la gente decía que esto contaba con Balista. Claro, era obvio, ¿no? O sea que el combo no tiene nada que ver con el de Pioneer. Lo único bueno, sí, también lleva esta carta, pero el combo es totalmente distinto. De hecho, es un combo mucho peor, porque necesita dos cartas más, Bucanero y Beamante, que son malas cartas encima. Yo no vi nada de Pioneer, no me interesa de momento Pioneer. Cuando Pioneer esté en Magic Arena, Pioneer, por cierto, nunca va a estar en Magic Arena. Os han engañado. Van a tardar 10 años en meter Pioneer en Magic Arena. Lo que pasa es que van a sacar un Pioneer Masters, o como lo quieran llamar, con 200, 300 cartas, que son las más importantes, las más jugadas. Pero Pioneer completo va a tardar años y años y años en estar todo Pioneer en Magic Arena, ¿vale? Así que cuando saquen Pioneer en Magic Arena, no va a ser el mismo Pioneer del mundo físico, ¿vale? Eso ya ocurrió en Magic Online. Magic Online tardó muchos años en tener Vintage completo, pero muchos, muchos años, 10 años en tener Vintage completo. O Legacy. Así que tranquilos, que no va a ser rápido.
José Coverum dice que nunca le avisa a Twitch. No sé. No, activa las notificaciones o las movidas o lo que sea. De todas maneras, tampoco hay que avisar mucho. Si sabes que a las 10 todas las noches, lunes a jueves, tenemos directo, ¿no? Venga, vamos a intentar jugar esto, ¿vale? Lo voy a jugar en Rankeds. No sé si es buena idea. Sinceramente, no creo que sea buena idea. Pero creo que cada victoria va a ser una auténtica suerte, una auténtica fiesta. Ya digo que el mazo creo que hay que pulirlo. El mazo lo habéis puesto en Discord, pero el mazo lo puso, vamos, en su página Saffron Olive, en MTG Golfis. No sé si venía de algún otro sitio o no. La vaca que comba. Bueno, la vaca que ríe cuando comba, ¿no? Venga, vamos a quedárnosla. Bueno, buenas noches en BM, ¿qué tal? Vale, puede ser una Jeskai. Puede ser una Jeskai o puede ser una. Bueno, puede ser cualquier cosa, solamente hemos visto una tierra. Vamos a ver. Si ahora vemos una tierra roja blanca, no me extendería nada. Keimai propone una baraja Esper de control con Alila y Arconte. Dos tierras azules para comenzar la partida. Podría haber jugado otra tierra roja para poder jugar el bucanero en el tercer turno. Vale, de momento es una Izzet y juega el gigante a pelo. Un poco extraño. Se lo podemos subir a la mano simplemente, la verdad. Y perdemos el Teferi, pero bueno. Tampoco es un mazo que tenga mucha prisa. Él perdería otro turno en matar el Teferi. Aquí robamos carta, le hacemos perder otro turno si acaso. Nos acercamos a la surcadora de sueños que gana la partida ya sola. Lo bueno es que el Elliot se salta las iras porque no es indestructible. Entonces él siempre se queda en mesa. Ah, vale, es lo que decía, una Jeskai de Fuegos de la Invención, lo que me imaginaba. Vale, nos mata el Teferi, como suponíamos que iba a ocurrir. Y fijaos que tenemos el combo entero en la mano. Combo entero en la mano. Vamos a ir a por él, yo creo. Han cambiado esto de las habilidades. El siguiente turno, si él no hace nada, ganamos. Si él no nos mata el biomante bientónico, matamos con el bucanero. Hacemos combo de daño infinito. Lo vais a ver ahora a continuación. A ver si hemos tenido la suerte de que salga. Yo creo que una de las bazas de este mazo es que... lo ha matado. Es que el oponente no conozca las cartas. No conozca el combo. Y entonces pillarle por ahí. Pero hemos tenido mala suerte, la verdad. No, no, tierra roja, tenía que jugar tierra roja. Ah, empezamos bien. Quería jugar a tierra roja para jugar el bucanero y tenerlo ya en juego. Tampoco va a cambiar nada, la verdad. ¿Nos faltaba maná? No, no, no. Hacía bucanero. No, no, ya hacíamos, ya lo montábamos el combo. Bueno, ahora jugaremos una surcadora de sueños y a ver si con esto es suficiente. Como se ha quedado atascado en cuatro tierras, que hemos tenido un poquito de suerte. Digo, el mazo es un poco complicado, tiene una base de maná también un poquito complicada y ya era liado aquí al jugar tierra, esa tierra girada a lo tonto, ¿no? Vale, tenemos que hacer blanco, blanco, azul, azul, así que cualquier tierra nos vale. Nos quedan 16 vidas, no voy a andar aquí con tonterías. Así que vamos a jugar una surcadora de sueños para comenzar. Y ahora mismo, pues, está un poco, digamos, el... si juega tierra... Vale, juega tierra girada, le vale, porque ya tiene 5 tierras y puede jugar los caballeros. Sí, ya salieron las tierras de Nyx, efectivamente. A 3.000 de oro cada una de ellas.
No hace falta adaptar. No hace falta hacer el adaptar, Víctor. Con que le des vínculo vital a este y ataques, ya ganas vidas y ya hace todo el combo. En el momento que ganas vidas ya pones el contador más uno con el héroe. Así que con 5 de mana, con esto, o sea, juegas el bucanero, tiene prisa, le das vínculo vital, ataca, hace el daño, ganas las vidas y ya empiezas a poner los contadores más uno y empieza el combo. Así que hacen falta solo 5 de mana. Bueno, en ese momento hacían falta solamente 5 de mana. Hombre, si bloqueas sí muere, sí. Es cierto. Si tenía bloqueado sí que moría. Nada, esta partida la hemos perdido. Creo que... quizás es que nos podríamos haber guardado el biomante bintónico en mano para hacer todo el combo en un mismo turno. De todas maneras, si robamos ahora un biomante bentónico, también podemos ganar. 7 y 6, 13, 18, buah, nos mata. Hay que bloquear. Bueno, no pasa nada, no es mal bloqueo, pues ya digo, si robamos el biomante bentónico, no lo hemos robado, creo que no tenemos ninguna opción ya. Nah, no podemos hacer nada en esta partida. Vale, ya digo, es que el mazo quizás es un poco complicado de jugar. Tendría que haberme guardado el biomante bentónico en la mano hasta llegar al momento en el cual combaba de golpe. ¿Cuál es la lila? Que estáis hablando de ella en el chat. Colección. ¿Cuál es Alila? No hay ninguna Alila. No sé. Alela. Tampoco. No hay ninguna Alela. Ah, vale. Es que no tengo ninguna copia de ella. La tenía sin obtener. Buah. Es una de esas míticas que salían únicamente en los mazos reconstruidos de Brawl. No, porque no salen sobres. Hey, buenas noches, Raiden, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jumarok, también buenas noches. Es que es una... La Alila esa no sale en los sobres, solamente la puedes conseguir con... Solamente la puedes conseguir con comodines. Entonces, como es una carta que no se juega en estándar, pues no tengo ninguna copia de ella. Necesitaría 4 comodines. Tendría que comprar un montón de sobres para obtener esos comodines. Ya lo único que falta es que vendan comodines. Podrían venderlos a cambio de gemas o algo. Venga, vamos a quedarnos esta mano. A ver si nos va mejor que la anterior. Sí, claro, la lila esa, lógicamente, es una Esper, lógicamente, porque son sus colores y tiene sinergia con encantamientos. Podría ser buena, podría ser. ¿La Esper de Brawl o una Esper de estándar? ¿Por qué no? Vamos a ver si esta partida conseguimos montar el combo, porque nos ha faltado esto para combar el turno anterior. Voy a jugar tira enderezada. A ver qué hace él. Si tiramos gigante aplasta huesos a algo o si tiramos el augurio del mar. Y vamos a intentar jugarlo pausado, más de control, a ver si conseguimos montar el combo. Esto no son buenas noticias. A ver qué nombra. La buena noticia es que al menos podemos matar a la druida. Que ha nombrado. Ah, no. Nombra cuando se resuelve. No nos lo muestra hasta que ha terminado de mirar. La verdad es que esta... La habilidad de Tamillo... Uro. Vale, ha dicho Uro. Y al cementerio han ido... Vale, es una Sultai midrange. Bueno, una Sultai ramp, básicamente. Vamos a matar a esa druida del paraíso. Voy a pagar 2 vidas. Voy a intentar, como os decía, voy a intentar montar el combo lo antes posible. Robemos cartas. Otro Teferi, vale. Podría llevar la Zap, sí. No me sorprendería que llevase la Zap. Llevando Tamillo tendría bastante lógica, bastante sentido. De hecho, en el Legends of Runeterra venden comodines. No, ha aceptado. Espiral de crecimiento. Y mira, ya tiene un Uro en el cementerio. Uro que puede recuperar porque tiene un montón de cartas. Bajas de la guerra. Me dan miedo las bajas de la guerra.
Vale. Yo creo que si juego el bucanero nos lo va a matar, pero bueno, vamos a jugarlo. Así le bajamos un poquito los contadores a este tamillo. Sí, no, no deja subir Planeswalkers, ojalá. Claro, solamente sube artefactos, encantamientos o criaturas, ¿eh? No está mal. No me esperaba un Garruk. Vale, lo ha gastado un poco a lo tonto, salvo que sepa de qué va este mazo. Joder, ya se ha corrido la voz, ya todo el mundo sabe de qué va este mazo, porque nos están matando los bichos por malos que sean al instante. El mundial lo voy a retransmitir yo aquí solito en casa, bajas de la guerra. Bueno, vamos a matar, yo creo que el Garruk. Yo le voy a matar el Garruk. Si me deja el juego, porque no veo a quién estoy haciendo objetivo. Vale, vamos a jugar tierra. Y estoy pensando, jugar el gigante aplastahuesos es un poco tontería. Porque él nos lo va a matar automáticamente con las bajas de la guerra que puedo hacer el siguiente turno. Así que casi es mejor hasta esperar. Sí, bueno, lo he bajado básicamente porque tenía un atamillo con 7 contadores y si la dejaba viva, pues iba a estar todo el rato volviéndonos locos. Ha sido por eso. Si no, no lo habría hecho. Vale, nos mata el Teferi, lo cual se lo permitimos. Es un poco raro que gaste el jinete homicida teniendo las bajas de la guerra. Si robamos tierra, hacemos surcada de sueños y podría ganar la partida esta surcadora. Bueno, tierra vamos a robar. Y este tamillo le está dequeando bastante. Sí, es verdad, es cierto. Afterofis le he visto en Twitter que ha puesto un enlace a una Sultai. Igual que esta, es cierto, no lo había pensado. Con la cual se ha puesto también otra vez 20 o 30 del mundo. El tío es un máquina, ¿eh? Venga, vamos a robar la sexta tierra. Nos vale. Y jugamos la surcadora. A ver si con ella podemos ganar la partida. Estaría gracioso. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? ¿Lleva counters? A ver cuánto removal tiene, como mínimo unas bajas de la guerra. Tenemos ahora mismo una de las piezas del combo en mano, la otra está en el cementerio y nos falta Eliod todavía. Pero bueno, todo al final llegará. Vale, ha regresado una Liliana, tenía una Liliana en el cementerio. Buah. Mal pairing. La verdad es que lo tiene todo. Ah, venga, fuera. Vamos a conceder porque ya no podemos ganar esta partida de ninguna manera. Bueno, vamos a ver. Voy a echar un ojillo al mazo. ¿Qué cosas podríamos cambiarlo para mejorarlo? Porque a lo mejor hay cosas que se pueden cambiar. Hacerlo más de control. O sea, por ejemplo, las Alcaides. Las Alcaides protegen el combo, supuestamente. Pero es que yo creo que tienes que aspirar voy a quitarme las Alcaides. Tienes que aspirar como a hacer el combo entero en un mismo turno. Dos surcadoras de sueño son suficientes. Voy a subir a una Elspeth Vencer la Muerte más para hacerlo más de control. Voy a subir una Luz del Destierro más y un Nacimiento de Meletis más. Me quito esas dos Alcaides, que no les veo demasiado futuro en el mazo.
Mira, Odín dice que ha conseguido combar con ese mazo. Sí, yo antes de las dos partidas que jugué en una con B. Hey, buenas noches, Danmiatan, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches también a Fantomas Dave, ¿qué tal? Sí, yo antes jugué un par de partidas con este mazo y también conseguí combar en una de las dos. La primera no con B porque era, me lié. Aquí tenemos que hacer un mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar. Fijaos que tenemos dos piezas del combo. Me voy a quitar el gigante aplastahuesos porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Jugamos tierra girada. Vamos a intentar hacer lo que os decía, de intentar combar en un mismo turno todo. Parece que es una Jeskai también de Fuegos de la Invención. Creo que no es un buen pairing, de hecho. Ey, Garrapata, un buenas noches. Segundo Biomante. Vamos a jugar el primero. Sí, hoy estamos rankeando, Yuuzhan Vong, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos rankeando con una Jeskai de combo, que comba con el Bucanero Centella Asta. Y con Elliot y con Biomante Bentónico. Vale, si es una Jeskai de Fuegos de la Invención, probablemente. Y en principio el Bucanero no lo puede matar con el Gigante Aplastahuesos y no lo puede matar tampoco con Clarín Ensordecedor. Entonces por eso lo voy a dejar aquí en mesa. Si robamos un Elliot, pues podríamos ganar la partida. Necesitamos una tierra para hacer el Spez Vence a la Muerte, supongo. Ahora que lo pienso, con esto podemos descartar cartas y robar. Pero creo que es mejor el augurio del mar. Vale, atacaba a ver si no bloqueaba, pero bueno, obviamente ha bloqueado. Nos falta un segundo mana blanco, por cierto. Nos falta un segundo mana blanco para poder jugar siquiera la Elspeth Vence a la Muerte. También se nota cuando hemos salido que vas un paso por delante siempre del rival. Vale, ahora juega el gigante aplastahuesos, ¿de acuerdo? ¿Se ha quedado atascado con tres tierras? No. Pero no tiene fuego de la invención de momento que sepamos. Puede tenerlo en mano y hacerlo el siguiente turno. Como decía, la segunda llanura que nos falta. Y final del turno. Augurio del mar. La quinta tierra. Pero entra girada. Y la surcadora de sueños que gana partidas. Le va a tirar para abajo. Vamos en busca del combo. Vale, al menos ha salido una tierra. ¿Qué tenemos aquí en el cementerio? Tenemos un biomante bentónico. Podemos esperar un turno más. Voy a esperar un turno más a ver qué juega él. Pasamos turno sin hacer nada y a ver qué hace. Sí, al parecer ha habido una actualización gorda esta tarde y ha habido gente que ha tenido problemas con la actualización. No sé exactamente qué tipo de problemas, pero que algo no está funcionando bien. Vale, aquí nos ha dado un turno más de vida. Yo creo que le podemos hacer el Spez Vence a la Muerte a esto. Pero fijaos en las tierras que tiene. Tiene triple azul. Le falta el triple rojo, pero puede jugar algunas de las cartas que tiene. Le voy a quitar los fuegos de la invención. Y vamos a jugar un biomante bentónico. Y pasamos turno. Lo juego porque como tenemos una Spez Vence a la Muerte, en el peor de los casos podríamos recuperarlo desde el cementerio. Pero así robamos y descartamos en busca de Elliot, porque si robamos un Elliot ganamos la partida. A ver con qué, si tiene una ira o no, o un Time Wipe. Podría tener un Time Wipe. Vamos a ver qué es lo que hace. Un tutor idílico. Sí, cierto, para poder buscarte a Elliot. No puedes buscarte las otras piezas, pero a Elliot sí.
Si conseguimos aquí ya la primera victoria, sería un éxito. Vale, un Kenrith. Bien, pero se ha girado entero para jugarlo. Si robamos el lead, ganamos. Bueno, bloqueamos. ¿Por qué? Porque es gratis y porque no pasa nada. Supongo que hay que quitarse el gigante aplastahuesos. Vale, vamos a cargarnos ese Kenrith. Y vamos a atacar. Y bueno, pues estamos un poco a ver qué es lo que tiene en mano, ¿no? Podría poner la prioridad en el mantenimiento para activar el augurio del mar antes de robar. Vamos, es que nos gastaríamos todo el mana en eso y tenemos un augurio del mar también en mano. Creo que no merece la pena. Vale, nos mata el biomante bentónico, pero lo vamos a recuperar con la Elspeth, vence la muerte. Segundo Kenrith, not bad. Buen robo, me han dicho que este es un buen robo. Fijaos la cantidad de bloqueos que nos ha hecho con la de los deseos, ¿eh? No voy a atacar. Vamos a hacer augurio del mar a final del turno. Y si encontramos Elliot, ganamos. Salvo que tenga un removal a velocidad instant en la mano, que ya sería el tercer gigante. Si encontramos ahora un Elliot, ganamos la partida. Voy a parar la prioridad en el mantenimiento. No tiene mana rojo. Se ha girado todo el rojo para jugarlo. Por tanto, no le puede dar prisa. No bloqueamos, pasamos. Final del turno, augurio del mar. Dos tierras. Bueno, surcadora de sueños. Voy a robar. Elliot, vale, si hacemos Elliot, ganamos. Espérate, ¿esto está con dos contadores? No, ahora va el tercero. Vale, vale, ya decía yo que faltaba algo. Biomante bentónico. Con un contador más uno, aunque eso daba igual. Vale, entonces, a ver si no la lío. La idea es, jugamos Elliot. Hemos ganado, ¿eh? Creo. Jugamos Elliot, ¿vale? O no hemos ganado. No hemos ganado, no hemos ganado. Porque le podemos dar vínculo vital. No nos da para todo, nos falta un maná. En este turno sí que nos falta un maná. No tendría que haber... Bah, la he liado. No nos llega por un maná. Tendríamos que haber jugado simplemente la surcadora de sueños este turno. No atacamos, pasamos turno. A ver si él, por lo que sea, no atacase. Tenemos que haber hecho la surcadora de sueños de turno. Hey, Shibi, muchas gracias por ese raid de cuatro personas. Muchas gracias. ¿Es el tercer Kenrith? Uno, dos, tres. Vale. Vale, podemos bloquear... No les ha dado a arrollar. Si les hubiese dado a arrollar, sí ganaba, pero así no gana. Podemos bloquear... No sé cuál de los dos es mejor. Vamos a bloquear ahí. Le damos vínculo vital. Y nos quedamos a uno. Si robamos un biomante bentónico, ganamos. Lo paro en mi mantenimiento. Se ha saltado la prioridad. Se ha saltado la prioridad del juego.
A ver si lo encontrásemos ahora. Ya nada, va. Daba igual. Bueno, tercer intento, tercera derrota seguida con este mazo. Era demasiado complicado. Venga, va, vamos a por la siguiente. Al final acabaremos consiguiendo una victoria con este mazo. Quizás no debería estar jugándolo en Rankeds. Este mazo es el mazo de combo de la vaca. Lo tenéis debajo del vídeo, ¿vale? Hay un enlace en mi Ether Hub a este mazo, ahí lo podéis ver. Y es un mazo de combo de daño infinito, pero no hemos tenido la suerte de que salga todavía. Creo que podríamos haber ganado esta partida si hubiese jugado bien. Pero es que las decisiones son súper complejas. Lo hemos dejado en dos surcadoras de sueños y nos han salido las dos en esta mano. Pero no pasa nada. Vale, verde y posadero. Esta mano no es buena, ¿vale? Porque no tenemos nada, básicamente. Salvo muchas tierras. Muchas gracias, Forestal Plus. Por cierto, hoy hago sorteos también, ¿vale? Dentro de 25 minutos, primer sorteo. Y dentro de 1 hora y 25, el segundo sorteo. Ah, gracias, Carlos Silver. Ha visto una cosa muy importante que yo no estaba seguro, pero nos lo está diciendo en el chat. Que si jugáis con mazos que usan interacciones con el banquillo o la mano del otro jugador, que está bugueado. Es cierto, algo había leído en internet y no sabía exactamente qué era. Nos falta el segundo mana rojo para el bucanero. Vale, es una Gruul de Aventuras posiblemente. Si vemos una isla, pues es Temur de Aventuras. Pero si no, Gruul de Aventuras, que es un poquito más agresiva que la Temur. Vale. El hecho de que haya salido él hace que... No, ¿ha salido él? Hemos salido nosotros. Vale, este robo está bastante bien también. Siguiente turno podemos hacer un Elspeth Vence la Muerte a esta bestia buscada. Y en el siguiente, Surcadora de Sueños. No está tan mal. Sí, yo ya he visto a alguien en Twitter que había puesto una imagen con, tirando un... No, en Discord. Alguien la ha puesto en nuestro Discord. En nuestro Discord alguien había puesto una foto haciendo un borrar los pensamientos al oponente y la mano se veía mal, como que estaba bugueado, ¿no? Vale, afortunadamente se lo ha puesto a la Druida del Paraíso. Nos baja a 9, o sea que no estamos muertos. La cuestión es... ¡Ojo! Mola, contador +1/+1 al muro. Nos falta el segundo mana rojo. ¿Qué matamos? ¿La bestia buscada o la Filoascua? Supongo que Filoascua, ¿no? ¿Y si robo otra Filoascua? Venga, vamos a hacerlo inteligente, que es quitarle Filoascua. Que añade más daño que la bestia buscada. Neo quitaré la bestia. Ahí estaba la cosa, sí. Esperemos que no tenga una segunda Filoascua. Si hubiésemos quitado la bestia buscada, ahorrábamos 4 de daño, pero que no podemos bloquear. En cambio, esto sí, sí, tendríamos que quitar la bestia, tiene razón. Lo óptimo habría sido la bestia buscada, cierto. Si no ataca con estos dos, está haciendo el tonto. Debería atacar con todo. Aquí nos ha hecho un favor al no atacar con todo. ¿Qué tiene? ¿Tiene un truco raro o algo? +2/+0, vale. No pasa nada. Bueno, vale, ahora sí pasa algo. Nos ha bajado a 5.
Pues lo único que nos sirve ahora mismo ya es la surcadora. Anda, ganamos un Elliot por el camino. Está bien este Elliot. Claro, no había echado cuentas. Dos blancos y dos blancos, Elliot vive. Y el siguiente turno hacemos otro Lisbeth vence a la muerte. De hecho, si muere la surcadora de sueños no nos importa, porque la recuperamos automáticamente con Lisbeth vence a la muerte. Vale, a lo mejor podemos hacer algo. No, Neo, pero a veces uno toma unas decisiones, otro toma otras decisiones, pero en este caso tu decisión creo que era mejor. No, habríamos perdido. Si hubiésemos tomado tu decisión, habríamos perdido porque habría hecho doble caballero de Fronte Roca al Filoascua y nos habría matado. Hey, David, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. A ver. Nailei, que me pasa un enlace. Con incubación. Para buscarte criaturas. Cierto, podría ir bastante bien. De hecho, lo vamos a... Hay que salvarlo, porque si no perdemos también a Elliot. Entonces ya es daño letal, ¿no? 3 y 2, 5 y 1, 6, vara. Cierto, vamos a probar la incubación. Aunque sea sin verde. Porque te busca las criaturas que necesitas en cada momento. Puede estar mejor incluso. Vale, David ya ha visto que ya ha recibido el sorteo. Vamos a hacer ese pequeño cambio. Me ha gustado mucho la idea en el Eiki. Vamos a ver el mazo otra vez. Incubación. Miras 5, muestras una criatura y te la pones en mano. Y el resto en el fondo en un orden aleatorio. Vamos a probarlo en lugar de los augurios del mar. El augurio del mar es bueno, pero la incubación puede estar guay. Vamos a probarla. Exacto, sí, solamente la parte azul. Ya sé que podríamos incluso... podríamos incluso meter algo de verde para jugar la parte verde, pero no hace falta. Si no, mi decisión... Bueno, tenemos dos piezas del combo. Venga, va, nos lo vamos a quedar. Oye, que si al final no gano ninguna partida, pues cierro el mazo y fuera, ¿vale? O sea, si es un mazo malo... Esto es para que veáis los mazos esos que... Vale, vamos a hablar de esto. O sea, los mazos estos tan guays que os venden la moto en cierta gente. ¡Oh, este mazo es buenísimo! Te sacan el highlight de cómo consigue el combo. Y luego no ganas una partida con ellos. No los montéis, ¿vale? O sea... Creo que es una cosa que siempre digo en el canal, que en el canal yo juego unas partidas, si las gano las gano, si las pierdo las pierdo, pero no intento engañar a la gente. Este es el típico mazo que estaba en MTG Golfis, diciendo mira qué mazo más bueno, de Tech, eso sí, compra tus cartas en esta tienda, es lo que decían justo debajo, o justo al comenzar el vídeo, cómprate este mazo en no sé qué tienda, y luego juegas el mazo y no ganas una sola partida. Once upon a time, sí, es verdad, voy a meter el había una vez. Nacho Eli, ¿qué mazo dices? El de hoy que subí, el segundo, el de por la tarde, el de Tormenta de los Mil Años. A ver, si es azul-verde... Si es azul-verde, es posible... que no tenga forma de matar directamente el Biomante Bentónico. Entonces lo voy a poner ya en juego para ayudarnos a buscar el Elliot. Vale, de momento es una Simic. Entonces, como la Simic no puede matar criaturas directamente, la juego ya. Si no, no la habría jugado, ¿eh? Y siguiendo con la misma filosofía... vamos a atacar al menos de dos. Y si robásemos un Elliot, pues ya estaríamos casi ahí en el combo. Lo bueno es que el siguiente turno podemos hacer templo más Biomante Bentónico. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ay, no, ya sé que está prohibido, era broma lo del... había una vez. A Nachuri lo que le gusta es la versión de la grul esa que hemos jugado esta tarde en el vídeo de enderezar bichos, sacar maná, poner contadores +1/+1. Ha quedado un mazo gracioso ese. Ese mazo no es malo del todo. Los méritos para el creador, ¿eh? Que yo solamente... yo solamente cogí su mazo y lo he intentado retocar y mejorar.
Vale. Eso está guay porque así recupera el bloqueador. Voy a atacar. Lo bueno es que los dos, ahora que lo pienso, los dos robas descartas, entonces no están tan mal. Voy a activarlo igualmente. Vale, no está mal lo que acabamos de robar. Podríamos haber jugado tierra enderezada y haber hecho las dos habilidades dos veces, ahora que lo pienso. Vale, el siguiente turno con Express vence la muerte, podemos matar esta tasa o lo que juegue. O el caballero de espinas, que se veía que iba a jugar, claro. Vale. Si es que lo malo es que en dos turnos ya está haciéndonos agente de la traición, a lo loco. Ese es el problema de este mazo. Si tiene la agente de la traición en mano, ya nos roba los permanentes. Vale, veamos. Isla, que nos falta el segundo maná azul para la surcadora de sueños. Y vamos a hacer una especie de la muerte, supongo que al caballero de espinas. Y si tiene agente de la traición, pues oye, pues perdemos y ya está. Si tiene agente de la traición, perdemos y lo aceptamos, no hay problema. David C. me pregunta que qué mazo llevaría al mundial. Yo seguramente jugaría el Azorius de control. Intento no jugar aquí mucho Azorius de control porque es un rollo, pero creo que es el mejor mazo del formato. Y bueno, Black Devotion es muy buen mazo también, sí, me gusta. Leiter pregunta que por qué hay cartas que en sus primeras ediciones hacen X, pero en sus posteriores ediciones hacen XY. No sé de qué cartas hablas, no conozco ninguna carta que sea distinta. O sea, es decir, ninguna carta la han cambiado. Bueno, sí, a ver, retocan el texto, pero por adecuar las habilidades nada más a los tiempos que corren. El texto de las habilidades, pero lo que hacen en sí es lo mismo. A ver si sale... Genial. Maravilloso. De momento la incubación nos ha hecho un pequeño fail. Sí, Menguchi está jugando a Azorius Control. Sí, para mi gusto es el mejor mazo del formato. Pero claro, es verdad, preparaos para el Mundial. Como toque las finales Mirror de Azorius Control va a ser un rollo. ¡Ey! Buenas noches, Chifox. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Veis? Por esto es mejor el augurio del mar. Porque el mazo es un mazo de control que trata de combar. Que trata de combar. Otra cosa es que combe. Sí, la Esper de mansión en movimiento mola mucho. Seguramente también sea muy buen mazo, de los mejores. Hey, From Hero to Zero, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Claro, la destrucción presagiada es que es muy bruta. Mira, aquí ya está. Menos mal que se le dio al cementerio un agente de la traición. A ver si se le han ido los dos. No creo que lleve más de dos. Oh, se le han ido los dos. Los dos agentes de la traición al cementerio. Pues sin agente no nos gana tan fácilmente. A lo mejor lleva 4, también puede ser. Sí, en el Leiki comenta que lleve todos los buscadores para intentar juntar el combo. Nah, yo creo que el mazo es malo, pero creo que la parte buena del mazo es que a veces se comporta como una Jeskai de control sin más y que puede ganar simplemente controlando la mesa. Entonces, al ir más hacia el combo, el mazo se hace peor.
Y aquí ya nos empieza a amenazar las vidas de una forma bastante contundente. Me estoy empezando a cansar de este mazo, ¿eh? Me estoy empezando a cansar de haber perdido 5 o 6 partidas seguidas con este mazo. Vale, vamos a hacer el sorteo. Me he cansado, ¿eh? Me he cansado de perder y de ser imposible ganar una sola partida con este mazo. Mala idea, el mazo de la vaca. No hemos triunfado con él. Hemos perdido 5 o 6 partidas seguidas y no hemos podido hacer absolutamente nada. Vamos a hacer el sorteo y así nos animamos un poco, porque el mazo desde luego no funciona. Por eso digo que esos mazos que os muestran a veces que son súper buenos y súper maravillosos y que hacen highlights de cómo ganan las partidas con ellos, sí, te sale uno de cada 10 veces, lo grabas y lo muestras y luego la gente se gasta el dinero en comprar las cartas. Muchas gracias, Lord Sinner, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Y vamos al sorteo. Ahí está. Así que todo el mundo en el chat escribiendo sorteo para ver si os toca, ¿no? El de After Office sí, no lo he querido copiar. ¿El de After Office está en algún sitio en enlace? ¿Lo probamos? Seguro que es muy bueno. Yo he visto el listado y me ha gustado mucho. Y el tío está súper arriba en... Y lleva Yarok y todo, ¿no? Si alguien tiene el enlace al mazo de After Office, porfi, que lo ponga en el chat y lo probamos, ¿vale? Yo tengo una foto en Twitter, ha colgado una imagen del mazo, pero tendría que copiar carta a carta. Entonces... ahí está. Stream Decker, vale, muchas gracias. Muchas gracias, Repenta. Qué rápido eres, Repenta. Muchas gracias por haberlo puesto. Y luego Nailaiki también. Muchas gracias a los dos. No hace falta que lo pongáis más. Exportar a Magic Arena. Ahí lo estáis viendo además, ahora que me di cuenta. Vale, está exportado a Magic Arena. Escribid sorteo y ahora jugamos el mazo. Y hacemos el sorteo. Vale, aquí lo tenemos. Es una suelta y rampa en el fondo, ¿no? Vale, os doy un minutillo y así voy a pillar agua mientras tanto. Y a ver si ganamos alguna partida que vaya comienzo de nochecita. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos estamos? 78 elegibles, muy bien. A ver, os comento, el sorteo de hoy son, a ver, que os lo confirmo, son... de teros, ¿vale? Sí. Son 6 sobres de teros. O sea que yo os doy el código y lo que sea. Y le tenemos que dar las gracias a... Amos Farrugia es el que ha donado el código, así que le damos las gracias a Amos Farrugia por esos 6 sobres de Teros Más Allá de la Muerte que nos ha regalado. Y venga, vamos a hacer el sorteo. Espero que no le toque al mismo de siempre, ni a David ni a Katín, porque os han tocado ya un par de veces a los dos. Así que 5, 4, 3, 2, 1... Crow95 CSGO, enhorabuena, te ha tocado. Te lo paso ya mismo a través de Twitch. Me saldrá la palabra. Te lo paso inmediatamente, o sea, ahora mismo, en este mismo instante, así, cosa que tenemos resuelta.
Chrono 25 CSGO, te paso el código, 6 sobres heteros, enhorabuena, a disfrutarlos y luego si quieres, luego si quieres nos cuentas lo que te ha tocado. Vale, ahí lo tienes, ya te he pasado por un susurro de estos de Twitch el código, a disfrutarlo. Venga, va, como decíamos, aquí tenemos el mazo, perfecto, ya me lo habéis pasado, muchísimas gracias a los que lo habéis pasado. La Sultai Ramp, que estaba jugando After Office, el streamer argentino, que lo que me llamó la atención es que lleva incluso hasta un Yarok. Niña Masacre, Yarok, Caballero de Espinas, Comandar la Horda del Terror. Esto me sorprende mucho. Dos agentes de la traición, una tasa, lleva una década. Un Polucranos, una sangre por huesos, lleva una década. Un difunde plagas, un brontodón. Es de elementales, ¿vale? Porque lleva cuatro recifes. Y esto es súper llamativo. Chamón Brillaspora. Eso sí que no me lo esperaba. Yo ya había visto el listado por ahí, ¿eh? Para mí no es nuevo. Ya lo había visto y me llama mucha atención. Y tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Qué más? Herida necrótica. Es que es increíble. Es un mazo de despojos, entonces. Y lleva incluso Sanador del Claro. Y Tritónida del Ceragal. Estoy alucinando. Estoy alucinando. Pero claro, es para combar con... El mazo es un mazo de comandar la Hora del Terror, realmente. Venga, vamos a jugarlo. A ver si no es muy complicado de jugar y empiezo a ganar alguna partida porque vaya nochecita con la vaca. La vaca ha llamado el disgusto de la noche. Sultai Ramp. Ahí estamos. Mazo de autodequeo, ¿no? Hay algo que no lleve, pregunta Neo. Cierto, cierto, es que lleva uno de cada de todo lo bueno. Pero lleva uno de cada porque su idea es tirar muchas cosas al cementerio y recuperar las que necesite con ese comandar la Horda del Terror. La verdad es que mora la idea. No he mirado mucho los colores que necesita, pero me imagino que el color principal es el verde. Así que con este pasaje leyenda buscaremos verde. Me la podría haber guardado, pero bueno. ¿No ha hecho montaña campeón ferviente? ¿Está roto el juego? ¡Buah! Empezamos bien. Bueno, la Tritónida es buena contra eso. La Tritónida es bastante buena. Oh, dos tierras. Bueno, no está mal. Sobre todo porque quería una tierra enderezada para no tener que pagar dos vidas el siguiente turno para el arrecife despertado. Aquí el bloqueo es easy. ¿Qué ha ido? Otra tierra más. Ya muchas tierras este mazo. Leandro dice que elimine el mazo de la vaca. Pues sí. La verdad es que dan ganas de eliminarlo para siempre. Voy a jugar Uro. Para el siguiente turno poder hacer Yarok. Es que un 3-5, toque mortal, vínculo vital, puede ser muy bueno. Hacemos el templito, otra tierra más, no, gracias. En el cementerio, por cierto, tenemos 4 cartas, o sea... Casi podemos hacer Uro. Segundo va a perder la fuga. Tenemos 21 vidas, es la buena noticia. El oponente no ha salido muy explosivo, que digamos. Todos sus hechizos han sido de coste 2. Primer hechizo de coste 1. Lo malo es que tiene dos vaporadores, ese es el gran problema. Montaña, bueno, tierra, pero ya tiene tres de estas. Y un enfurecer, ¿vale? Problema, tenemos que pagar otras dos vidas. Pero bueno, un Yarok ya dice, ojo, yo aquí me siento... Venid. Voy a bloquear sí o sí, ¿vale? Aunque me mate el Yarok, jugaremos Uro después el siguiente turno. Y ganamos otras tres vidas y ponemos otra tierra en juego. Así que no está tan mal. En Magic Arena sí. En Magic Arena ahora mismo lo de las monorrojas es una locura. Ahí viene el Torbrand. Pero ya os digo, vamos a matar. O sea, vamos a bloquear o lo que sea. Yo creo que ya no podemos hacer nada. Vale. Tenemos que bloquear. Ganamos 3 vidas. También tiene filo ascua. Sí, también tiene filo ascua.
Pues nada, no podemos hacer nada. Le ha salido súper bestia. Mira que tenía una salida lenta. Es que no podemos hacer nada. Es que aunque juguemos el euro ahora, tampoco vamos a ninguna parte. Si nos quedan tres vidas. Bueno, pues nada. Es absurda la monored, sí, totalmente absurda. Venga, va. Siguiente partida. Esta no cuenta, no, no, no cuenta. La verdad es que últimamente, cada vez que me pongo a rankear en directo, no gano ni una partida. La última vez que hice esto, perdí creo que 15 partidas seguidas o algo así, o 20. Llevamos camino esta noche. Otra mano roja. Esa es muy buena. Esta es muy buena. Entre esto, la herida necrótica. A ver si esta partida podemos hacer algo. Es cierto, mira, la frase de Neo es muy buena. Es increíble que haya salido tan lento y haya ganado tan rápido. Es que ha sido muy bestia. Ha sido de un turno a otro, ¡pum! Te pego de 20. No, Rafael, tienes razón. No molaría nada que sacasen el relámpago en este estándar. Sería muy asqueroso. Mira, va a perder el Torbran. Voy a jugar el chamán Brillaspora porque va a querer jugar el gigante aplastahuesos para matarlo. Prefiero que me mate la chamana, a que me mate la tritónida. Han salido tres tierras, ¿en serio? O sea, esto hace cero. Ya es mala suerte, ¿no? Es que ya hace uno, menos mal. Pues... quizás podríamos pagar dos vidas. Voy a hacer tritonida ahora. Ahora que sabemos que ha gastado una de las chispas. Ha ido a involucrarnos al cementerio. Y voy a pagar aquí... No, no voy a pagar. Podemos ir a tirar girada. Hacemos un bloqueo y ya está. Vamos a intentar conservar el total de vidas lo máximo posible. Se ha ido una niña masacre y un polucranos. El polucranos cuesta 6 y exiliar 6 cartas más del cementerio. Un montón. Mazo QTV, muy buena esa. Dice que se mete ego a la deriva y dice filo ascua. Ah, otro gigante. Tenía el segundo gigante aplastado. O sea, no pensé que fuese a tener dos. Pero mira, sí. Bueno, pues nada. Otro chamán Brillaspora. No, gracias. Y vamos a jugar tierra girada verde, que es importante. Verde-azul, de hecho es importante para tener doble verde, doble azul para esto en algún futuro. Y pasamos turno. Y ahora vemos qué es lo que hace. Esta herida necrótica... Vale, esta partida puede que tengamos alguna posibilidad. A ver qué más juega. No juega nada más, pues adiós escupe brasas. Ahora nosotros jugamos el cabello de las espinas, nos quedan 16 vidas. De hecho, tenemos verde, verde, azul. Si jugamos tierra azul o tierra verde, da igual, enderezada, pagamos dos vidas, jugamos uno. Que tampoco está mal. Y luego el polucranos es un 12-12, ¿no? Entra como 12-12.
no lo gastes en ese bicho caca. Dice, no, pero ese bicho hace 2 años y no tiene otro bicho. Es que no tiene otro bicho en juego. Ni lo va a tener. Nos falta un mana verde, así que hay que hacerlo. Vamos a pagar 2 vidas y podemos hacer Caballero de las Espinas o Uro. Es que yo creo que es mejor el Uro, porque es un 6-6 y cada vez que ataca gano 3 vidas. Ojo, aquí no puedes exiliar cualquier cosa. Porque luego llevas Comandar la Horda del Terror y cosas del estilo. Es que con esto ganamos más vidas y ponemos tierras en juego. Es mejor el Uro que el Caballero de las Espinas. Si luego saca un Torbran, pues bueno, me lo saco. Sí, por Lucranos es bastante malo. Lo podríamos haber jugado, de hecho, son 12-12, es cierto. Incluso por encima del Uro. Ahora jugamos al Polucranos. El Jarok también mola. Obviamente aquí atacamos, ganamos 3 vidas, ponemos tierra en juego. Tenemos 4 y 3, 7. La ponemos girada para no pagar vidas. Vale, aquí viene la parte. En la cual voy a jugar eso. Y voy a jugar eso. Yo creo que ya no nos puede ganar. Y creo que voy a jugar esto también. Ahora ya sí que no. Vale, tenemos 23 vidas, pero es que es cierto que con filoascuas y bichos y movidas al final te acaban remontando estos mazos porque son así de absurdos. Así que no voy a decir todavía que he ganado, voy a corregir, ¿vale? Podemos recuperar a la Niña Masacre, por cierto, y matar todos los bichos. Si queremos. Nos mata un arrecife despertado. Este sí que no es el camino. Si tiene que andar matando arrecifes despertados... Y encima tenemos un bloqueo fácil con el Senador del Claro. Vale, creo que se viene la primera victoria. Comandar la Horda del Terror. Es que yo creo que ni lo necesitamos ya. Hey Lil Moja, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Otro comandar la Horda del Terror? Si es que da igual, yo no sé por qué no concede el rival, la verdad. Hay una tasa, va a molar. Es que con la tasa molaba porque la poníamos en juego y podíamos recuperar, por ejemplo, el Uro y ganábamos otras 3 vidas y tal. Bueno, sí, la Niña Masacre también podría valer, pero tener 30 o 40 vidas también valía. Hey, Leandro, muchísimas gracias por esos 100 bits. Muchísimas gracias. Primera victoria del día. Ya era hora, que llevamos más de una hora. Llevamos más de una hora para la primera victoria del día. ¿Sabéis una cosa que se agradecería? Salir una partida. No sé si he salido alguna. Creo que sí que he salido alguna. Pero vamos, muy poquitas. Vale, pues una Temur de aventuras. Uf, no creo que sea un buen pairing.
siempre tiene un montón de tierras en mano este mazo. Todas las partidas que hemos jugado, ¡buah! Doble trébol, ¡buah! No creo que podamos hacer nada contra eso. O sea, es que él ahora simplemente hace gigante aplastahuesos y nos mata a los dos bichos. Vale, esta tasa puede molar. Pero digo, gigante aplastahuesos nos mata a los dos bichos y... y game over. Es que juegue lo que juegue. What? El comerciante del valle. No había visto nunca este dibujo. Ah, no, es de Fénix. Doble Fénix, ojo. Ojo, doble Fénix. Es una Izzet. Es una Izzet de Fénix, una Izzet Fénix. Tercer hechizo. No, estos no cuentan, ¿no? Las copias no cuentan para los Fénix. Este es el segundo hechizo. Si tiene ahora un choque o u otro Octar, recupera los Fénix. Y si recupera los Fénix, estamos bastante muertos. Oh, no. Nos mata. Nos ha ganado. Le ha salido la absoluta perfección. ¡Qué burrada! ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios! Lo bueno es que el caballero de espinas bloquea a los Fénix. Lo malo es que tenemos que pagar dos vidas para este caballero de espinas y creo que por eso no perdemos, pero nos quedamos a uno. Tercer trébol de la buena suerte. No penséis que el mazo del oponente es bueno. Es que le ha salido la absoluta perfección. O sea, ha sido increíble. O sea, nunca había visto algo así. Así que... o sea, habrá jugado 20 partidas y no habrá salido así ninguna. Bueno. Lleva 26 tierras, pero parece que lleva 36. Es que ha hecho tercer turno, ¿qué ha hecho? Ha hecho doble o triple el de robar, descartar. ¿Pero para qué lleva lo de las aventuras si solo tiene dos hechizos de aventuras? O a lo mejor es muy bueno ese mazo y no lo sabíamos. A lo mejor es muy bueno el mazo y no lo sabíamos, puede ser, sí. Verde, azul. Vale, una Simic que jugará ahora pues un... no sé. O se nos ha ido el Yarok. Y digo el Yarok porque solo lleva uno el mazo. Vale, es un Mirror. Es una Sultai Ramp como la que estamos jugando nosotros. Lo bueno es que tenemos Agente de la Traición y Comandar la Horda del Terror, que creo que van a ser muy buenos en este emparejamiento. Fijaos que ahora mismo ya podríamos recuperar estas tres cartas cuando lleguemos a 6 de maná. Y podemos jugar Caballero de Espinas el siguiente turno. Como ha hecho él. Nos falta un mana negro, por cierto. Mira, ya lo tenemos. Para hacer el Comandar la Horda del Terror. Tenemos ya uno en mano, así que no necesitamos dos. Y en el cementerio tenemos Yarok. Vale. O sea, en principio, podemos hacer Agente de la Traición el siguiente turno y robarle algo. O el Comandar la Hora del Terror y recuperar toda esta burrada, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. ¡Ey, buenas noches, Ocelote! ¿Qué tal? Bienvenido. Que no te he saludado, ¿no? Sí.
Sí, puede tener gigantes, ladronzuelos y el bicho ese de robar, descartar como aventuras. Es que luego lo he pensado, es cierto, Neo, que a lo mejor el mazo ese de Fénix tiene más sentido y más coherencia y más consistencia de la que puede parecer, aunque sinceramente no lo creo. Es la primera vez que lo veo, no sé si alguien del chat lo había visto alguna vez. Yo creo que le vamos a quitar la Nisa, ¿no? Yo creo que sí. Ramp no me gusta nada. No ha jugado nada, qué raro. Tendrá un counter, tiene un counter. ¿Puede tener un counter? Guau, wow, como tenga un counter. Venga, va, vamos a ver si tiene el counter. No, no tiene counter. Podemos jugar un Yarok. Nos reímos más con el Yarok. O sea, podemos recuperar el Yarok con el sangre por huesos, por ejemplo. Como idea, como sugerencia. ¿Nos llega? Sí, ¿no? Dos y dos, cuatro. Ah, no, no, no nos llega, no nos llega, no he dicho nada. No nos llega. Esto da. Eso da. No, no es un bosque, quiero decir. Vale, la idea es, siguiente turno, recuperamos el Yarok y hacemos agente de la traición doble. Ah, bueno, claro, cierto. Es verdad, podríamos haber hecho doble agente de traición con el propio agente de traición de sangre por huesos. Cierto, no había pensado en eso. Bueno, pues hacemos triple agente de la traición. O recuperamos el Yarok. Bueno, podemos quitarle todos los permanentes prácticamente. Una crisis muy gorda, pero que se la vamos a quitar. No, solamente tiene un mana azul. Bueno, ya tiene dos manas azules. Cierto. Tendría que haber cogido mana azul por si acaso. Cierto, gracias Neo por el aviso, porque no había caído yo en la cuenta. Se me había olvidado, ¿verdad? Ese pequeño truquillo que tiene el mazo. El truquillo del sangre por huesos con agente de la traición, claro. Vamos a dejar eso arriba. Por si juega algún bicho, aunque la verdad es que nos da un poco igual los bichos que jueguen. Ay, va a empezar. ¡Oh, que nos morimos por mazo! Nos quedan 24 cartas. Nos quedan 24 cartas, nos morimos por mazo. Sí, lo primero. Habría que haber puesto primero el Yarok, efectivamente. Para robar más permanentes, pero bueno, como daba igual. ¿Por qué no concede? Pregunta Repenta, efectivamente, esa es la cuestión. Sí, ya por mazo ya no vamos a morir porque él no ha jugado nada importante este turno. Vale, por fin concedió. Nada, la verdad es que el mazo es una pasada, así que funciona muy bien.
Es una gozada, o sea, Afteroffice es que es un pedazo de jugador, o sea, yo lo he visto y además es súper divertido, entretenido. ¡Qué máquina! Y no lo había jugado tan mal como yo. Juega la herida y luego saca el difunde plagas. La verdad es que pensaba hacer eso. Venga, va, voy a intentar aprender a jugar un poquito bien este mazo y a intentar no liarla demasiado. Jugamos primero, la mano está bien. Venga, va. Tierras. Voy a dar por hecho que este mazo tiene muchas tierras y nos irán saliendo más. Hay que pagar dos vidas. Para jugar el chamán Villaspora y echar criaturas al cementerio y poder jugar las estas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esa tierra? En el top. Voy a poner el top. Me quiero asegurar de llegar al tercero, cuarto o quinto turno con Niña Masacre. Vale, esto sabíamos que iba a pasar. Vamos a evitar pagar vidas. Vamos a evitar pagar vidas. Y vamos a simplemente a matar ese campeón ferviente. A ver si tiene algún truco. Vale, no tiene nada. Y lo que juega ahora también se lo matamos. Si juega al gigante, nos cuesta dos vidas matarlo. Lo matamos igualmente. Venga, va, lo matamos igualmente. En el cementerio, ¿cuántas cartas tenemos? Uf, ¿sabéis lo que es una burrada? Uro es una burrada. Uro es una burrada contra la monorred. Es que Uro gana. Uro es el que gana la monorred. A ver, tenemos azul, azul, verde, verde, ¿no? No la quiero liar. Es que no hay ni que pensárselo. Es que Uro gana la partida. Es posible incluso que conceda. Sea, Uro como criatura, no jugada. O sea, como criatura en mesa, quiero decir. Si lo juegas y muere, sí, son tres vidas, una carta, una tierra. Pero si no... A ver, podríamos hacer caballero de espinas. Nada, vamos a hacer... Vamos a desarrollar esto. Que ganamos tres vidillas, robamos más cartas. Y el siguiente turno hacemos el otro caballero de espinas. Ahora veremos qué hacemos. Incluso nos da para el Polucranos, ¿no? No, no nos llega, no nos llega. Nos falta un maná. Aunque robemos tierra, quiero decir, nos falta un maná. Incluso podemos hacer la Niña Masacre y matarlo todo. Que tampoco es tan grave. Sí, efectivamente, en el chat había un poco de discrepancia, ¿no? Un poquito de ahí estabais discutiendo si era mejor jugar Caballero de Espinas en este turno o si hacer Arrecife más Sanador del Claro. Ahí estaba la cosa, yo creo. Igualadilla. Creo que voy a bloquear, que eso no tiene mucha más utilidad. Nos lo mata el Uro, si quiere. Otra cosa es que quiera. No ha querido. El Jesús, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Si pongo esta tierra, podemos jugar también el chamán Brillaspora. Si queda un bosque, tiene que quedar un bosque en el mazo. Sí, queda un bosque justo.
para hacer chamán brillaspora también. Otro bloqueador más. Y creo que vamos a... Tenemos 4 y 3, 7 tierras. Ojo, no es tontería robar una tierra más el siguiente turno. Voy a robar tierra enderezada. Bueno, tierra enderezada con el pasaje de leyenda al siguiente turno para poder hacer doble hechizo. Sí, no, pero él ahora hace... Yo qué sé, hace filo ascua. Y la cosa no es tan fácil. Supongo que el bloqueo es ese. Y este. Y lo demás, pues entra. A ver, hace filo ascua. Pero le cuesta 3 de maná. Y nos mata el caballero de las espinas. ¿O no? Sí, sí, sí que hay filo ascua. Y nos mete un pepinazo gordísimo, ¿eh? Ah, mira. Podemos poner una carta en el top del cementerio. Tasa con Uro. También podemos hacer Niña Masacre y resetearla y matar todo, ¿eh? Voy a pillar la tasa por las vidas y el bloqueo. Y pasamos de la tierra esa que he dejado en el top. Es lo que decía, que tampoco estaba ganado automáticamente. Fíjate, nos ha bajado a 10 de un ataque. Vale, con el Polucran nos podemos matar a este Torben, ¿verdad? Entra como 6-6. Y pagando 3 lucha con este. Lo malo es el Filo Ascua. Sí, yo creo que nos mata, ¿eh? Por increíble que parezca. A ver... Si atacamos... Bueno, atacar creo que hay que atacar. Subimos a 16, esto pega 5... 5, 10... Con el Polucranos lo podemos matar simplemente. Y entonces pegaría 5... Ah, bueno, matamos el Torben y ya está, ¿no? Yo creo que ganaríamos. La Niña Masacre es que no mataba a los bichos, mataba únicamente al caballero de Fronte Roca. En cambio, así tiene que atacar. Ahora veremos cómo se lo hace. La idea es la siguiente: podemos bloquear aquí. Queda bloqueado. Y luchamos con el Torbran. Si tiene otro. Otro filo ascua o... En respuesta, para que esto no haga 4 daños, le matamos el Torbran. ¿Ves? Entonces el choque solo hace 2 y esto queda bloqueado. Nos muere el Polucranos, pero nosotros no perdemos. O lo ha hecho mal, yo no sé si lo ha hecho mal, la verdad. Pero hemos hecho lo correcto, Polucranos bloqueas y matas el Torbran con el Polucranos. Yo creo que era la jugada. Claro, luchamos en respuesta, es que ni siquiera el choque ha llegado a hacer su daño. Claro, es que este mazo, en teoría, debería ganar a Monored, más o menos, de una forma clara, saliendo. Es que si Monored sale, da casi da igual lo que hagas. Vamos a ir a la maestría. Vamos a gastar el orbe este. ¡Eh! Ya tengo a Daxos. Genial. Ha estado buena, ha estado bien la partida, sí. Jopa, una partida que me sale bien. En la que hemos jugado bien, creo. Pero habéis visto que teníamos... ¿Cuánto teníamos? 30 vidas y ha hecho... ¡Pam! Y nos ha bajado a 10 de un golpe en un turno. Al
Filoascua está rotísima y está presente en todos los mazos. Esta mano es mala, muy mala. Pero tenemos dos manipuladores. Creo que esta mano es Mulligan. Es que no hacía nada. Esta mano es mejor. Bastante mejor. Y aquí la carta a quitarnos va a ser el Brontodon aplastador. Que, bueno. Turno 2, turno 3. Voy a quitarme el sangre por huesos. 2, 3, 4. Vale, tenemos la curvita, ¿no? Hagamos caso a la curvita. Y el sangre por huesos es para cementerio. ¡Ey, Chema B! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y ya tenemos turno 5. Turno 2, turno 3, turno 4, turno 5. Y hemos tirado el sangre por huesos al cementerio. Otra mono red. Montaña campeón ferviente. Madre mía. Aquí hay que pagar un montón de vidas, pero lo voy a hacer. Vale, ya hay un uro aquí exiliado. Bueno, exiliado, perdón, en el cementerio. No vamos a bloquear, obviamente, pero vamos a intentar jugar el pronto de un aplastador el siguiente turno. Si no mata esta tritónida, la tritónida, que la va a matar, pero bueno, si no la matase y clavamos tasa, son otras dos vidillas que ganamos. Lo malo van a ser las vidas que vamos a tener que pagar de estas tierras. Muchas tierras de pagar vidas, desgraciadamente. ¡Ey! Buenas noches, Piña. ¿Qué tal? No te había visto. Saludos. Febeltep con Filoascua. Filoascua a todo. Sí, es increíble cómo Filoascua... Es que os acordáis, cuando salió Filoascua, la gente empezó a jugar Filoascua. Pues una copia, dos copias, en algunos mazos con rojo. Luego empezaron a subir a tres, muchos más mazos. Y al final es... Mira qué buenas dos tierras. Es que el Brontodon es muy bueno contra Monored. Pago dos vidas, pero a cambio ponemos un bicho muy potente en mesa. Y si ataca, no bloqueamos. Porque si ataca, está dejando. Y si robamos tierra y hacemos tasa y ganamos otras dos vidas con esta tritónida, que nos va a facilitar jugar a Uro, estaremos también en disposición de ganar la partida. Filoascua con Filoascua. ¡Ey, buenas noches, Barbershop! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Veis? Ataca, no bloqueo. No bloqueo porque tendrá dopador o vete a saber qué tendrá. Tendrá el más 3, más 2. El enfurecer se llama, ¿no? Así que si quiere tirarlo, que lo tire. Si robamos tierra y hacemos tasa... O tiene... Ah, tenía al menos un cabello de fuente roca más en mano, ¿vale? Venga, dame tierra. Cruzando los dedos para una tierra. Tierra, 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 tierra. Como no voy a bloquear con las dos tritónidas... Lo malo, ¿sabéis qué? Que ya puedo hacer Filoascua. Lo bueno, que se la podemos romper con el Brontodon. El Brontodon rompe Filoascuas. Cierto. Y si robamos... Tenemos aquí en el cementerio tres cartas además del Uro. Choque a nosotros, ¿vale? Iluminar el escenario, de acuerdo. Montaña y escupe brasas, bien. El problema es que si nos giramos enteros para jugar tasa, por ejemplo, si robamos tierra, es que nos clava Filoascua y nos mata. Esto pega 10 con un Filoascua. ¡Ey, Magnuza! Muchas gracias por la suscripción. Ya 3 meses. Muchísimas gracias, Magnuza. Tierra girada. ¡Ah! Quiero más tierras. Ya tenemos un cabello de espinas en mano. ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero ahora, si robamos tierra, podemos hacer tasa con una tierra enderezada. De modo que podríamos seguir teniendo el Brontodon para ese Filoascua. Vamos a ver si sale bien. Estamos cerca de jugar también el Uro. Tenemos verde, verde, azul, azul, correcto. Y tres cartas en el cementerio, que pueden ser 4 o 5 en cualquier momento.
Nos va a matar el Brontodon. O sea, nos está telegrafiando que tiene Filoascua. Clarísimamente. Esta última carta, esta de aquí, es una Filoascua. 100% seguro. Ah, qué pena no llevar ningún quitacartas, ¿eh? No podemos bloquear. Atacamos porque estos no pueden bloquear. Nos falta una carta. ¿Podemos jugar esto? No, no nos llega. Es que se estaba iluminando. Me ha parecido que se iluminaba. El siguiente turno podemos hacer Uro, pero yo creo que ya no va a ser suficiente. Si tiene Filoascua, estamos demasiado muertos. A pesar de las vidas que podamos ganar. De repente se ha fijado que esa carta estaba chupada. Ha robado a otro campeón ferviente, pero lo importante es que en mano tiene un Filoascua. El Karn impide que se activen las habilidades de artefactos, ¿verdad? Madre mía, le ha dado los 2 más 0 más 1 a ese. Pues ya hemos perdido entonces. Bueno, partida perdida. No hemos podido hacer nada contra esa Filoascua. Es que es así de absurda. Si hubiésemos robado la Niña Masacre para matar toda la mesa. Nos ha dejado solamente en uno. Porque se ha convertido otra en criatura de repente al finalizar la partida. Ah, porque deja de ser. Claro, porque ya no está en juego. Eso es un. Ahí ves un poquito cómo funciona la programación del juego. ¿Qué estaba pensando? El tema del Karn. El tema del Karn. Hay un Karn en estándar que se carga a Filoascua. Las habilidades activadas de los artefactos que controlan tus oponentes no pueden activarse, por tanto, se carga a Filoascua. Hay que montar un mazo de Karn. Hay que montar un mazo de Karn. Porfi, alguien en el chat, si alguien conoce un mazo de Karn que funcione, lo vamos a jugar. Mazo de Karn que sea decente, ¿vale? Y lo intentamos orientar a que gane a todas las mono red, porque casi todo el rato juegas con mono red. Ah, Leiter, no me creo que hayas estado jugando chupando las cartas para que te salgan los combos juntos. Teferi se carga Filoascua, no del todo. La juegan pagando 6 y luego la equipan. Y si es aún. O sea, no del todo. Y además Teferi contra una mono red no va a vivir, te lo van a matar. O sea, Teferi no es lo mismo, no es lo mismo que un Karn. Bueno, a un Karn le pasa lo mismo. Ahora que lo dices es cierto. Karn impide que se pueda equipar. Es que es mejor, lógicamente. También cuesta mucho más. Esta mano huele a Mulligan también, ¿eh? Vale, esta mano está bastante mejor. Vamos a quedárnosla y nos vamos a quitar el comandar la Horda del Terror. Creo. O el Yarok. O el Yarok o el comandar la Horda del Terror. Venga, el comandar la Horda del Terror, que el mazo lleva 3. Lleva 3 comandar la Horda del Terror, pero un solo Yarok. Mira, este ya tiene las tierras. Montaña, campeón ferviente. Qué pesadez. Ya hemos perdido esta partida porque fijaos la mano que tenemos contra una mano roja. Ah, la habilidad de equiparse con flash es disparada. Entonces el Karn tampoco sirve. Es disparada, cierto. Es disparada. No es que puedas equipar sin pagar el coste, sino que se equipa de forma instantánea. Cierto, cierto. Tenía razón, Neo. Cierto, cierto. Tienes razón. Concedemos ya, ¿no? Claro, con el catarejo pues pasa lo mismo.
El catalejo no, el catalejo hace lo mismo que el carn. Es que es cierto que es que el filo de ascuas se equipa automáticamente de forma disparada, no activada. Necesitamos esta tercera tierra enderezada para hacer Uro en el tercer turno. Así que la vamos a dejar arriba. Joder, todas las partidas igual, todas. Está empezando a ser un poco pesado esto ya, ¿eh? Es que siempre, montaña, campeón ferviente. Al menos hemos salido nosotros, que eso ya es una novedad. Vamos a hacerlo de esta manera. Estaba mirando si teníamos algo bueno para el sangre por huesos, pero no. Sí, eso, que alguien que entra todos, por favor, a rankead. Sin mono roja, por favor, por lo menos para que haya algo de variedad en las partidas. Ey, Samu dice que está jugando con una Mono Blue Flash y le está yendo bastante bien. Precisamente esta tarde he estado grabando un vídeo de Mono Blue Tempo, Mono Blue Flash, y no me ha ido bien. Pero últimamente no estoy teniendo muy buena suerte, parece ser. No hace falta que paguemos vidas. Así que esta tasita está guay. Porque nos va a permitir ganar 2 vidas por turno mientras esté viva la Tritónida. Pero fijaos lo que tiene. Filoas. Bueno, esto está todo exiliado, ¿vale? Estas dos son del iluminar el escenario y estas dos de aventuras. En el cementerio, mira, podemos jugar el Uro. Nos lo va a matar, claro. Podemos hacer sangre por huesos y recuperar la Tritónida. Esta partida, sí, es cierto que pierde. Voy a atacar primero. A ver si tira ya el gigante aplasta huesos que tiene ahí. Y tomamos la decisión en función de lo que él haga. Ojo que nos quedan únicamente 14 vidas con la tontería. Creo que hay que hacer Uro. Y a lo mejor incluso Chamán Brilla Espora. Sí, lo voy a hacer. Tendremos 5 tierras. Y no sé si poner una en el top. Tendremos 5 de maná, no necesitamos más maná. Vamos a ganar varias vidas el siguiente turno. Voy a pillar tierra. Porque con el Uro robaremos otra tierra. Vale, tenemos 15 vidas. Siguiente turno podemos hacer Uro. Ponemos otra tierra arriba. Tendremos 6 de maná, Uro son 4. Bueno, vamos a ver. Creo que voy a bloquear. Vamos a volver a perder esta partida, ¿eh? Lo veo venir. Voy a bloquear para ahorrarnos 3 vidas. Este bicho no hace nada. Venga, vamos con el Uro. A ver si robamos tierra. No, criaturas no quiero quitar. Solamente cartas que no sean criaturas.
Venga, si robamos tierra y jugamos un Brontodon aplastador. Aquí lo bueno es que con tasa. Vale, bien. No sé si queremos pagar más vidas. Venga, vamos a pagar más vidas. Qué pena. Si robamos tierra enderezada, podríamos activar el Brontodon aplastador para matar un Filoascua. No había pensado en eso. Oh, pero está entra girada, qué pena. Lo vamos a dejar arriba. Ah, que Alice. ¿Alguien en el chat lo estaba diciendo? ¿Alguien en el chat lo estaba comentando? No había caído. Claro, el Uro al no entrar en juego con la escapatoria se muere. No había pensado en eso. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco me parece mal la jugada. Hemos ganado 6 vidas, robado 2 cartas. Ahora podemos hacer. No, no es lo peor del mundo, no es un gran fallo, ¿eh? No es un fallo, realmente siquiera. Quiero decir que está bien, es correcto. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es no hacer nada. O sea, si tiene un Filoascua. Si tiene un Filoascua, te da igual el Uro. Te lo pasa por encima con el Torben igualmente. Entonces. Y si no tiene Filoascua, te da igual el Uro. Entonces daba igual la situación. Está bien jugado igualmente. Tiene Filoascua. Nos habría matado el Uro igualmente. Vamos a empezar con Titán, Uro. Bueno, ya no hay más remedio que hacerlo así. Vale, está bien, está bien. Obviamente esta vez ya no lo voy a hacer, ¿vale? Esta vez ya sí que se queda. Subimos de nuevo a 16 vidas. Vale, tenemos un bloqueo aquí fácil. Puede tener otra Filoascua en mano. Pero aún así, ya digo, al menos el intercambio sí lo hacemos. Vale, está bien. Matamos el Torbran, matamos el Filoascua, muere nuestro Uro, pero no nos importa. Señor Moras, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que la partida. Ah, no nos lo mata siquiera, no llega, hace 5, cierto. Que pierde el más uno del Filoascua. El ataque ha sido malo. Bueno, tendrá un choque o lo que sea, pero da igual. Podría haber jugado esto. Vale, el oponente aquí le ha liado. Ahora le ha liado él muchísimo, ha perdido. Aquí es el oponente el que ha perdido la partida. Y de hecho con Tasa le podemos girar las criaturas también. Venga, jugamos también el caballero. Creo que la partida está ganada. Creo que está ganada, finalmente. No sé por qué he puesto un pantano enderezado. Se me ha ido la olla. Prefiero ganar 2 vidas con la Tritónida que poner una tierra en juego. Bueno, que robar cartas con esto ahora mismo ya nos da igual. Sí, perdió por el Brontosa, por el Brontodón aplastador. Quizás habría que llevar más Brontodones aplastadores, ¿eh? Ya sus bloqueadores no son suficientes para parar lo que tenemos.
Aquí ya da un poco igual lo que él haga realmente, en cuanto a los bloqueos y en cuanto a todo. Le quedan solamente 10 vidas, tenemos 24 nosotros. Pues sí, hay que meter más brontodones, quizás. Para poder ganar esas filoascuas. Nos quedan en el mazo 16 cartas. ¿Os imagináis que morimos por mazo? Las risas. Le voy a girar sus bichos con la tasa. Tenemos cuatro. Podemos hacerlo dos veces. Le voy a girar dos de los bichos y listo. Cuando declare fase de ataque. Los dos que pueden bloquear. Vale, ya está. No pueden bloquear, los abuelos estos no pueden bloquear y el sátiro este tampoco. Buena partida. Sí, Polucranos no es tan malo, pero está bien llevar uno como mucho. Está bien llevar uno como mucho para ese tipo de situaciones. El mazo al final, ¿cuántos brontodones lleva? Porque la verdad es que no se salva la vida dos veces. O lo intenta. Supongo que lleva un brontodon nada más, ¿no? Lleva un brontodon. ¿Qué os parece si quitamos un difunde de plagas y metemos un segundo brontodon? Es que el difunde de plagas contra un metajuego lleno de tantos bichos y tú que tienes tan poquitos... Realmente no sé yo. Y llevamos una niña masacre, pero bueno, eso no me parece mal. Llevar tres comandar la hora del terror me parece mucho para este juego. Voy a quitar un comandar la hora del terror. Hey, Sata, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a quitar un comandar la hora del terror. Voy a meter un segundo brontodón aplastador, ¿vale? Que nos ha hecho un buen trabajo. ¿Y sabéis que otra carta es muy buena y no estamos jugando? El banquillo es esto. ¿Cómo se llama? El trofeo de la asesina. Yo creo que un par de trofeos de la asesina podríamos meter, podríamos hacerles hueco. Lo que no sé es quitando que... ¡Ey, Javier de J, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Quizás tantos chamanes Villasporas son buenos, ¿cómo lo veis? Yo quiero meter dos trofeos de la asesina. Quitamos un difunde plagas, es que no me acaba de convencer. Y hay que quitar una carta más. Tierras... tierras estamos robando muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por cierto, vamos a poner aquí unas funditas guapas. Estas mismas, vale. No, Ritual de Login no, porque te matas los arrecifes despertados. Te matas la mitad de tus bichos. Yo creo que no. Un caballero de espinas fuera. Es que es muy importante. Solo dos lo veo demasiado. O sea, llevar solo dos me parece poco. O sea, no me imagino un quinto turno en el que no quiero hacer un cabello de las espinas, sinceramente. Quizás quitaría un chamán brillaspora, que los cuatro son mucho, no hacen demasiado. Una tierra fuera, la verdad es que estamos robando muchas tierras. ¿Cuánto lleva esto? 26. Lleva 26 tierras, pero yo creo que es mala, que es suerte. O sea, que no deberíamos estar robando tantas tierras. Hemos robado muchas, pero yo creo que ha sido mala suerte. El Yarok no hace nada. El Yarok es bastante malo. O sea, cuando llega el Yarok, tú ya has querido jugar todas tus movidas y tus cosas. O sea, es como redundante. ¿En qué es mejor un Yarok que directamente un cabrero de las espinas? Es que el Yarok por sí mismo no hace nada, es lo que quiero decir. No digas, no, es que con el Yarok todo se duplica. Sí, todo se duplica. Pero el Yarok por sí mismo no hace nada, entonces... Voy a quitar una chamablilla, espero que voy a dejar así el mazo. Ocelote también dice que quite el Yarok. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Como ahora ya puedo decir que el mazo es mío, que ya lo he retocado yo al menos, lo he ajustado un poquito al estilo y al metajuego que nos estamos encontrando, que es 100% monored, lo voy a poner en EtherHub, ¿vale? Debajo del vídeo tenéis el enlace a mi EtherHub con todos los mazos que estoy jugando. Pero tengo que ponerlo en, voy a ponerlo en inglés porque a veces las cartas en español no las pilla bien EtherHub y me da mucha rabia que me ponga 57 cartas.
Y lo voy a llamar Sultai Ramp. No sé si son buenos tampoco los... Ahora os digo. Vale, ya está el mazo ahí. No sé si están, son buenos también los despojos estos. Los Necrotic Wound. No sé hasta qué punto son buenos. La verdad es que hacen buen trabajo contra Monored precisamente, que es contra lo que más nos estamos enfrentando. Pero lo que estaba comentando, un trofeo de la asesina yo creo que es más versátil en general. Es mejor que esto, yo creo, en general. Herida necrótica. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que va siendo hora de sorteito, ¿no? Yo creo que va siendo hora de sorteito. Sí, va siendo hora de sorteito. Así que todo el mundo en el chat, os quiero ver poniendo sorteo en el chat. Y a ver a quién le toca el sorteito. 6 sobres de sorpresa. No os puedo decir exactamente ahora qué eran porque... Y quién los ha mandado. Ahora os lo digo, ¿vale? Cuando eso. Dadme un segundito. Vale. Y ahora os lo digo. Lo que voy a hacer es rellenar mi botella de agua. Y continuamos. Vamos allá, hay 78, 80 personas. Hay más gente ahora. Oye, en este directo está viendo mucha gente, ¿no? A ver cuántos estamos, que no me he fijado mucho en la gente que estábamos. ¡Hala, 170! Muy bien. El récord está bastante por encima porque el día del acceso anticipado de Teros creo que llegamos hasta 250 o 280, casi 300 básicamente. Bueno. Loteo, sorteo, espuela. No estoy siguiendo mucho ahí el chat. Felicidades, Katín, por adelantado, por ganar el sorteo. Venga, va, 83 personas, me parece suficiente, así que 5, 4, 3, 2, 1, y el ganador es redoble de tambor. Prrr, ¡pum! Shinix, o Ilshinix, o Lishinix, bueno, Shinix, ¿vale? Me lo apunto. Vale, ganador, enhorabuena por el sorteo. Y ahora en un rato, cuando acabe el directo, te mando tu código, porque tu código sí que lo tengo que buscar, ¿vale? Lo tengo que buscar para pasártelo. Más bien, me han mandado una foto. Odio que me manden fotos con los códigos. No es que lo odie, pero es que luego me fastidia porque tengo que ponerme a buscarlo. Así que... Luego te lo paso. Vale, te dejo aquí apuntadito. Ahí estamos. Y luego otro paso. Venga, vamos a continuar jugando. Shinix, por cierto, Shinix, no te he visto escribir muchas veces en el chat, así que bueno. Saludos. Os amo, chicos, dice. Ey, Benilón, Benlión, perdón. Pone exclamación deck, pero eso no funciona. Tienes el listado del mazo justo debajo en el enlace que tenemos a todos mis mazos en EtherHub. Ahí está. En realidad apagado, dice. Luego te lo paso, ¿vale? En un rato, porque ahora tendría que ponerme a copiarlo porque tengo una foto del código y copiarlo manualmente me lleva un rato y cortaría el rollo del directo. Vale, esta mano es malísima. Es que veis, los llevábamos 3 comandar, los he bajado a 2 y 2 agentes de traición. Y en cuanto te salen 2 de mano, dices, ¿y ahora qué hago con esto? Esta mano es malísima. Esta mano es malísima, pero bueno, vamos a quedárnosla. Y vamos a jugar tierra girada. Porque jugar el Sanador del Cielo tampoco aporta nada. O Mazok fue al baño justo cuando hicimos el sorteo. Qué mala suerte.
Vale, pues esto casi seguro que es una rack 2 agresiva de caballeros. Aunque puede ser una mono negra de sacrificio, una mono negra de devoción. Vale, rack 2, lo que os había dicho. Mira, aquí tenemos un bloqueo fácil. Vale, bien, bien, bien. Ahora necesitamos... Solo necesitamos tierras, es lo único que necesitamos. Así que vamos con el Uro. Dame tierras. Solo quiero robarme dos tierras seguidas. Vale, primer fail. Pero bueno, podemos robar dos tierras seguidas a continuación. Repenta dice, Mazoku, te vas a quedar ciego. Pues no hay tierra. Lo voy a matar ya. No le voy a dar tiempo a que nos la líe o algo. A ver, Nereiki, ¿qué dices? El 13 de febrero sale el juego Wolfen Lords of Mayhem. Está en acceso anticipado. Es tipo Diablo Warhammer. Creo que te va a gustar. Bueno, lo voy a mirar. Wolfen Lords of Mayhem. Vale, lo voy a mirar. Me lo apunto. No, eso está feo. Me lo apunto aquí en el buscador. En Google. Y luego lo miro, luego lo busco. ¿Es gratuito o es de pago? $30. Bueno, no es muy caro al menos. Y es tipo Diablo. Oye, pues puede estar bien. Hoy es día 11. Era día 11, mejor dicho. Mira, hemos robado tierra. Y tenemos un buen bloqueador. Y en el cementerio tenemos... ¡Ojo! Podemos jugar el Uro. Creo que es mejor jugar el Uro. Porque nos puede permitir jugar Caballero de Espinas el siguiente turno si robamos verde. Venga, vamos a ello. Hay que exiliar todas, claro. Es lo malo. Que exiliamos todo el cementerio, pero ponemos en mesa un 6-6 que nos da vidas, con el cual robamos cartas, etcétera, etcétera. Y que su coste es 3. O sea que si nos hace reclamar al primogénito, también nos lo mata. Pero bueno, si robamos verde y hacemos Caballero de Espinas, va a ser la fiesta de la espuma. Claro, y tenemos un comandar a la hora del terror. Quizás este Uro, teniendo en cuenta el comandar, no ha sido tan bueno. Pero es que fijaos, si robamos tierra, hacemos Caballero de Espinas, y robamos tierra y hacemos Agente de la Traición, ganamos mucha ventaja. ¡Venga ya! ¿Eres Paco? Es Paco con su cuenta secundaria, su cuenta secreta, que lleva 4 reclamar al primogénito. No, lleva 8, le han salido ya 2. Aquí nos ha hecho una... O sea, la jugada del siglo, vamos. Adiós, Paco, sin duda, totalmente. Bien, Sinix, ahí está, aprendiendo. Que te lees las cartas a tope y por eso estás súper concentrado en ellas. La primogenitura. Joder, de repente los busca en la Wikipedia. Vamos con Uro. A ver si sale tierra. Creo que es mejor Uro que a jugar el Brontodon. Es posible que él también tenga Filoasqua, pero también es cierto que de momento lo que no tiene es la segunda tierra roja para poder jugar Filoasqua. Así que tampoco pasa nada. Se acaba de hypear con el Wolf en este. Estas son malas noticias, ¿eh? Ay, tendría que haber sacrificado tierra antes. Antes de matárselo con el trofeo de la asesina. Es lo que iba a hacer. Vamos a buscar el bosque que nos falta. Aquí nos hace un daño de gratis. Fallo mío. La buena noticia es que solo tiene un bosque, o sea, una tierra, una carta en mano nada más, ¿no? O sea, que si no tiene algo bueno... Esto hay que matarlo, ¿vale? El Diablo del Caos es que nos gana la partida él solo, básicamente, con lo que tiene en mesa. No creo que lo vaya a sacrificar. Que no pierde la tierra.
Ah, sí, la Rakdos es un mal pairing para nosotros. No me lo creo. En serio, no lo habría pensado. A ver, es que ha salido súper raro con dos reclamar al primogénito, que no es nada normal. No me lo habría imaginado que fuese un mal pairing para nosotros. De hecho, me parece que es un pairing. O sea, viéndolo así, no me parece que sea nada difícil ganarle. Vamos a verlo. Porque ahora, ¿qué hace contra esto? David CM me pregunta que si soy aficionado a algún equipo, de algún deporte o de lo que sea. No, ahora mismo no. Me gusta practicar deporte, hago mucho deporte, eso sí que es cierto. Tenemos 7 de maná, por tanto, ya tenemos lo que necesitamos. Así que no, ahora mismo no juego, hago mucho deporte, sí. De hecho, ahora mismo estoy haciendo atletismo. Me lo estoy pegando unas palizas que flipáis. Oh, no, me atopé ya. Esto es muy duro. Y no ha atacado. Se le ha ido. Yo creo que se le ha ido. Cuando vea esto. Ah, no, no ha atacado porque esto tiene alcance, claro. ¿Qué tenemos en el cementerio? ¿Cuántas vidas nos quedan? 15. Ojo. Ojo, le quitamos esa Rankel y le quitamos esa última carta de la mano. No, la va a sacrificar con el horno de la bruja, claro. Aún así, se la matamos. Ahora que me di cuenta, no es una buena jugada, salvo que le quitemos esto o la tierra. Le puedo quitar el horno. No es una buena jugada en cualquier caso. Bueno, pierde un Arrankel. O sea, en cualquier caso, pierde el Arrankel, ¿sabes? La tiene que sacrificar. Pues bueno, ha perdido un bicho. Es bicho por bicho. Todo el mundo dice quita el horno. Sí, pero yo al horno no le puedo sacar básicamente ningún tipo de partido. Al horno no le puedo sacar ningún tipo de partido y él tampoco le va a sacar ningún partido a este horno. A salvo que robe un gato. Cuando robe un gato, pues bueno, algo de partido ya le va a empezar a sacar. Pero no creáis que lo veo tan claro, ¿eh? Esto sí me preocupa más, la cantidad de cartas. Ya he dicho que casi creo que habría sido mejor quitarle el castillo de Nimbo Oscuro que el horno. Vale, esa sacerdotisa no es mucho problema, de momento. Yo creo que podemos reírnos con un comandar la hora del terror. Voy a atacar con los dos. A ver si bloquea y me lo mata. Este bloqueo es raro, porque no puede activar la sacerdotisa después. Es raro porque ya digo, al no tener dos criaturas no va a poder activar la sacerdotisa. Salvo que tenga otra criatura más en mano, claro. Vale, creo que el comandante del terror es un poco innecesario. Vamos a hacer un hurito. Una, dos, tres. 4, porque tenemos 2 uros, ¿verdad? Y 5. No teníamos muchas cartas en el cementerio, ¿eh? Venga, va. Es lo que os digo, que no me da la sensación de que el oponente tenga un mazo que nos pueda ganar. La voy a jugar girada. Tampoco tenemos nada de coste 4, lógicamente. ¿Y qué? Brontodón, Tritónida, Arrecife Despertado. Supongo que Tritónida. Para ver si hacemos comandar ahora el terror más adelante. En el siguiente turno posiblemente. Bueno, quedan 2 criaturas en el cementerio nada más. Pero es suficiente. Son 8 vidas las que perderíamos haciendo eso. Vale, el segundo Brontodón acaba de ir al cementerio. No veo la forma en la cual el oponente tenga ninguna mínima opción de ganarnos la partida. Sí, con el tercer reclamar al primogénito. Voy a bloquear.
Bueno, es que si bloqueamos, luego hace la sacerdotisa. Voy a bloquear. Nos vienen bien bichos en el cementerio. Y nos hace sacrificar criatura. Pues yo creo que voy a sacrificar esta misma. O quizás el agente. No, esta misma. Es que el agente cuesta 7. Y devolver al juego con el comandante del terror son 7 vidas. Nos quedan 18. Pero tiene la sacerdotisa. Hay que intentar eliminar esta sacerdotisa. A ver si robamos alguna carta con la cual podamos matarla o algo. Segunda sacerdotisa. Not bad. No está mal esa. Me empiezo a preocupar. Vamos a volver a atacar, a ver qué es lo que hace. Si no se roba otro, reclamar al primogénito. Vale, he bajado hasta 5. Tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8. Si pago 2 vidas, juego Arrecife Despertado y hacemos un pequeño comandar dada del terror de. Ah, sí, podemos recuperar hasta todo esto. Hasta sus criaturas podemos recuperar. No había pensado en ello. No había pensado en esto. Un diablo del caos puede estar gracioso. Y de mi cementerio, esto. Esto. 3 y 3, 6 y 2, 8. ¿Puedo pagar 8? A lo mejor me la estoy jugando mucho. Venga, va, me la juego un poquito. Lo digo porque si nos hace sacrificar criaturas, si nos hace sacrificar criaturas, con el Diablo del Caos le matamos. O sea, no es mala idea quitarle a este Diablo del Caos. Sí, podría haber puesto el uro este que tenía en la mano, pero pues nos hace sacrificar una criatura. ¿Cuál? Son 2 vidas que le hacemos perder. Por ejemplo, le podemos matar o a la sacerdotisa o a él. A él. Luego, si jugamos el uro de la mano, también lo sacrificamos y también le hacemos un daño y le ganamos la partida. Sacrificamos, por ejemplo, esta misma, que ya no la necesitamos. Ha perdido. Ha perdido por culpa del Diablo del Caos. Ha sido lo correcto. Hemos acertado. Gana el control de la criatura objetivo. O nos va a quitar el Diablo del Caos. Si se hubiese dado cuenta y lo hubiese hecho antes. Ah, no, lo habrá robado ahora. Después de activar la primera sacerdotisa, se ha top dequeado la guerra acroniense. No está mal. Buen top deck. Y le queda maná para jugar esto que tiene aquí. Ah, no, pero esto está en el cementerio. Vale, recupera del cementerio un espanto de la amargura. Vale. Buen top deck ha hecho. Vale, recupera el colocahuesos y lo juega. Vale. ¿Nos mata? Nos quedan 8 vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nos mata, nos mata. Nos hace justo 8. Joder, qué top deck. Hey, Kaju 2019, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es que a top deck cabe esto. Otro ganar el control de una criatura. Ha ganado por esto. Ha ganado porque. No, no tiene que hacer eso. Lo que tiene que hacer es con la sacerdotisa sacrifica 2, nos hace 4 daños entre el Diablo del Caos y la sacerdotisa. Y luego con esto sacrifica el resto de criaturas y nos mataba, nos hacía 8. Quedan 3, nada, no, pero nos quedan 3 y ataca. No había atacado, claro. Aún así, nos podría haber hecho mucho más daño. Ha tenido un poquito de suerte nuestro oponente, creo, todo el rato, ¿no?
Ah, vale, estoy leyendo. Estaba mirando ahora en el chat que el Uro era gratis. Sí, cierto. Porque cuesta 3, pagas 3 vidas y ganas 3 vidas cuando entra en juego. Y no lo he hecho. Sí, es cierto. No me he dado cuenta de ese detalle. No habría cambiado absolutamente nada. Pero habría robado una carta más. Eso sí que es cierto. Que no habría podido jugar porque no tenía mana suficiente. Pero. Me quedo esta mano. Me estaba leyendo el tema de lo del Uro que estáis poniendo en el chat y no me he fijado la mano que me he quedado que no tiene mana negro. Y todas las cartas de los primeros turnos son negras. Buenas noches, Brizan. Sí, ya ahora no nos tocan Monored, pero también nos ganan. Hey, John Dark 85, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, nos ganan las Monored y las que no son Monored también. Esta partida está perdida ya. Mirad qué salida más rara, una Selesnya Winnie o algo así. Mulligan Boy, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Si no robamos mana negro este turno, estamos fuera. Lo digo para al menos poder jugar alguna de las criaturas que tenemos. Sí, lo correcto era robar, efectivamente. No me he dado cuenta de ese pequeño detalle. Bueno, nuestro oponente ha salido él y ha salido con una mano apoteósica. Mira qué fácil. No hemos tenido ni que intentarlo. Ah, mira, Nelly, que ha puesto en el chat un enlace al tráiler del juego. Lo que pasa es que estos tráilers, es más que un tráiler, es una cinemática en la cual no se ve el juego real. Así que te haces una idea un poco escasa de realmente cómo funciona, ¿no? Ah, pero luego, justo si miras debajo en YouTube, hay un gameplay. Ahí sí puedes ver un poquillo. ¡Hala, qué guapo! Tiene muy buena pinta el juego. Sí, muy tipo Diablo, con mejores gráficos. Es que el Diablo ha quedado muy desfasado. Es que el Diablo, ¿en qué año empezó a desarrollarse? Empezó a desarrollarse en 2007, 2008. Oye, pues a lo mejor lo pruebo el juego este. Molaría que tuviese yo algún tipo de contacto con empresas de estas que distribuyen videojuegos, que tuviese yo publicidad de alguna de estas y me diesen los juegos gratis, porque así no me tengo que gastar la pasta en juegos que voy a jugar un día. Venga, va, esta mano sí nos la podemos quedar. Sale el oponente, pero no pasa nada. Revenant ha jugado al juego. Revenant es uno de mis creadores de contenido favoritos, así que si él lo ha hecho. Va, venga, salimos con tierra girada. Tenemos ya cuatro tierras en mano, voy a traer eso para abajo. Sí, ya esto el gameplay tiene muy buena pinta de ese juego del Wolf en este. Lo voy a mirar. A ver si consigo alguna clave barata, porque el juego pone por aquí $30. No he mirado mucho. Vamos a pagar dos vidillas. Es una Gruul. Como mínimo es Gruul. Ahora veremos si es algo más. Si hace bestia buscada ahora, estaremos en aprietos, claro. Oh, qué suerte, no ha tenido nada. Ahí hemos tenido un poquito de suerte nosotros. Voy a atacar primero, no creo que bloquee, ¿no? Venga, arrecife despertado. Vale, mientras el oponente siga sin hacer nada, no va mal la cosa. Pues sí, es una Gruul. Y un engendro escargano, not bad. Nos mata todo el siguiente turno, nos mata a los dos bichos. Ay, qué dura es la vida. Nos mata los dos arrecifes. Pero había que hacerlo para desarrollarnos la mano, la mesa. Tenemos 6 y una 7. Hacemos a gente de la traición a su engendro escargano y listo. O sea, sí, nos va a matar los dos arrecifes despertados, supongo. A ver si lo hace ya, se gira ya, sí, se ha girado. Vale, bien, nos pega de 5, de acuerdo, pero un agente de la traición a un engendro escarlán no está mal. No tendrá ningún truco, ¿no? Voy a atacar.
ha salido fatal, o sea, es decir, ha hecho cuatro turnos o cinco turnos hasta que ha jugado su primera. Ha hecho cuatro turnos, una druida del paraíso en cuatro turnos y luego un engendro escargano. Que para un mazo Gruul, que se supone que es un mazo agresivo, es algo muy lento. A lo mejor ahora tiene filo asco o lo que sea, pero ya está muy por detrás. Bestia buscada. Nos bajan a 11. Ojo, que con filo asco estamos en la cuerda floja. Hacemos el combo que me dijo Neo antes, que yo no había caído nunca en la cuenta. Este al juego y este a la mano, por ejemplo. Y le quitamos la bestia buscada. Podría haber jugado el Polucranos, que es un 6-6. Vale, bien. Así sí, ¿no? No me llegaba para matar a la bestia con la herida necrótica. ¿Habíamos bajado a oro 3? Madre mía, estoy hecho un manco. Sí, efectivamente. El oponente tendría que haber hecho mulligan con esa mano tan lenta porque nos lo ha puesto en bandeja. Nos ha dado tiempo a llegar a coste 7 y quitarle el engendro escargano. ¡Ey! Buenas noches, Raktres. ¿Qué tal? Bienvenido. Carlos Silver dice que se siente en un ascensor con esta música. Venga, va, esta mano sí que nos la quedamos. Sin problemitas. De momento es una Simic. Vamos a jugar... Da un poco igual el color que elijamos. Voy a jugar esto, girado. Y a lo mejor hacemos pantano para no perder vidas. Y chamán brilla espora. Ahora veremos. O Tritónida. Tritónida del Cenagal. Es una Temur. Creo que Temur es un mal pairing, porque no tenemos nada contra ello. Así de simple. Voy a jugar la chamambrilla espora que pega de 3, a ver si a la carrera podemos ganar la partida. Y además alimenta al Uro, de tal manera que lo podremos jugar antes. Venga, es una Temu Reclamation, creo que es un pairing malísimo porque no tenemos nada de disrupción, o sea, es decir, va a hacer lo que le dé la gana todo el rato. Y nosotros no vamos a hacer nada. Voy a jugar la Tritónida del Cenagal, más que nada, ya digo, por ser agresivos. Y aún así, es posible que nos tire. Mira, eso es justo lo que buscaba, que cayese un duro al cementerio para poder jugarlo desde el cementerio el siguiente turno. Es posible que nos tire. Trofeo de la Asesina puede ser bueno contra él. Me lo voy a quedar arriba. Como decía, es posible que tire ahora un barrio de llamas y nos mate los dos bichos. Yo lo estaba diciendo, sabía que podía pasar eso. Y si no, podía hacer también ahora montaña y hacer ira de la tormenta y matarnos igualmente todo. La buena noticia es que tenemos muchas cartas en el cementerio y un uro, así que podemos pagar dos vidas por aquí. No nos llega, tenemos un pantano. No nos llega porque tenemos un pantano. Hey, Kenshiro, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Podría haber puesto en juego las dos tierras enderezadas para tener disponible trofeo de la asesina por si hiciese falta. Creo que es mucho mejor el trofeo de la asesina en general en este mazo que llevar un difund de plagas random. La buena noticia es que el siguiente turno podemos dejarnos dos tierras enderezadas y jugar un uro. Y a ver si con el trofeo de la asesina le pillamos. Sí, el trofeo de la asesina es mucho mejor, ¿verdad? Que el difunde plagas. O incluso que las heridas necróticas. Las titónidas están guays. Incluso las chamán brillaspora. Pero... A ver, supongo que After Office, que sabe lo que hace, valoró la opción del trofeo de la asesina y decidió no llevarlo. Pero vamos, yo lo veo bastante clave. Ah, el difunde plagas lo lleva por la surcadora. Claro, tienes razón.
Tenéis razón. Aún así, bueno. Voy a pagar dos vidas. Por si tiene un aplacar. Yo qué sé, o sea, para tener dos tiras enderezadas, básicamente, ¿eh? Una. Que caca. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es que con un solo euro es suficiente, ¿no? ¿Para qué quieres dos? Bueno, a ver, puede ser útil en algún momento muy concreto, pero en general. Salvo que ahora me haga un counter que exilia este euro, que lo dudo mucho. Sí, cierto, esta versión está un pelín más preparada contra Temur Reclamation por ese pequeñísimo detalle, por esa tontería. Vale, pues tenemos un comandar la hora del terror bastante bueno. Lo está haciendo en su fase principal, ¿no? Este mana que ha sacado, se ha equivocado. Ha sacado un mana en color y ahora le estamos dando una tierra enderezada y puedo hacer algo. Pero bueno, me podría haber esperado a la segunda fase principal. Quiero decir que habría sido la última. ¿Veis? Le hemos regalado un augurio del mar. Le he regalado este augurio del mar. No sé por qué. Joder, ¿os imagináis que tuviésemos el Yarok en juego y luego hiciésemos el comandar la Horda del Terror? Lo vamos a hacer, vamos a esperar un turno más para poder hacer este Yarok. Es que tampoco tenemos tres criaturas en el cementerio, no está mal, pero... pero la burrada de hacer un comandar a la hora del terror con un Yarok en mesa no tiene precio. Mira, pues tiene una segunda recuperación forestal. Lo que pasa es que, a ver, da igual que yo tenga 20, 30 o 40 vidas. Si le dejas, si te hace una explosión de 20 y roba 20 cartas, en el siguiente turno te va a hacer una explosión de 60. Yo creo. Sí, estoy jugando el mazo de After Office, efectivamente. ¡Ey, Sauron, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Lo han pasado por el chat. Hemos visto que había llegado a Mítico con él, pero top super alto, top 30 o algo así de Mítico con él. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Matopeya! Podemos recuperar estas tres cartas. Pero es que es muy escaso, ¿verdad? Así que juguemos el Yarok. ¿Tendrá un counter ahora para el Yarok? Bueno, mejor que tenga el counter para el Yarok y no para el comandar la hora del terror. Ah, la tierra que teníamos estaba, entraba girada. Es raro que lleve tantos counters, o sea... bueno, tantos tampoco son tantísimos. O sea, la pasa es que lleva intervención de tasa porque es versátil. Es counter y roba cartas. Bueno, no está mal la cosa tampoco, ¿eh? Ojalá me matase el sanador del caro para recuperarlo con el comandar la Horda del Terror. 5 y 3, 8 y 2, 10 y 2, 12. Vamos a perder 12 vidas, pero vamos a ganar más de las que perdemos. Ah, no, que recuperamos las que perdemos prácticamente. Ah, no, vamos a ganar muchas más. ¡Hola, qué comandar la Horda del Terror más guapo! Una Crisis 5-5 tampoco está mal. Por favor, que no tenga counter, lo voy a hacer ya. No tengas counter. Ya me has tirado tres counters, no me tires más. ¿No cuántos counters ha tirado? Solo dos, me estoy quejando de vicio. Ojo que tiene el castillo Vendaleza para adivinar y el augurio del mar para adivinar también. Uf. Venga ya. ¿Pero de qué va ese mazo? Pues nada.
nos ha contrarrestado básicamente todo lo que hemos jugado. Para una crisis 6-6. Si me sale tierra con esto, creo que es mejor el cabello de las espinas. Tenemos que sacar un maná azul. Ahí está. Menos mal, qué suerte hemos tenido ahí, la verdad. Vale. Podemos matar la crisis gorda, la 6-6 con esto. ¿Tendrá otro counter? No, ya no tiene counter porque nos lo habría contrarrestado este primero. Se la va a matar ya. ¿Tiene algo más? Se la mato ya porque... Bueno. No pasa nada. Tendríamos al jugar Uro, pero creo que era mejor matar la Crisis, sinceramente. Una carta por otra. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con la expansión? Ah, claro, que él no tiene criaturas en el cementerio, claro. Él copia la carta. Él ha copiado la herencia. Perdón, la herida necrótica y hace menos X igual al número de criaturas en su cementerio, pero no tiene criaturas. Voy a bloquear de esta manera. Porque huele a que tiene otra. Otro barrio de llamas. Y si tiene la tormenta, la ira de la tormenta, nos mata el caballero y no muere su Crisis. Sería peor, pero bueno. Si lleva barrido de llamas y también lleva ira de la tormenta, ya sería mucho removal, yo creo, para ese mazo. Ha tirado una expansión a la basura, sí, totalmente. En lugar de haber hecho una explosión de 20. O de 10 o de 15, haber robado un montón. ¡Hey, buenas, Heber! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Van mal. No consigo rankear en directo y que me vaya más o menos bien. Tiene otra explosión, claro, lógicamente. Si no, nos sacaría chorrocientos de maná. Nos mata entonces este turno. Porque es de 14 y nos quedan 13. Pero este Pain es el peor que puedes tener. Pues yo no sé cómo puede ganar partidas con esto After Office, porque en Best of 3 hay un montón de Temur Reclamation y no, es imposible ganarlas. Bueno, quizás con los banquillos y todo eso, ¿no? Puede ser. Pero yo cuando entro en estas rachas, da igual lo que juegue, de banquillo, de no banquillo, agresivo, de control, de no control, voy a perder todas. Yo creo que lo tenía controlado, que sabía lo que estaba... Bueno, no sabía lo que estaba haciendo si he intentado copiar la herida necrótica esa. Vale, la mano no es la mejor del mundo, pero bueno. Busquemos algo. Tenemos Trofeo de la Asesina que querremos jugar más adelante. Tenemos un Uro y un Yarok. No son malas cartas. Y su salida, mientras no tenga... Vale, este robo está guay. Así juego tierra girada este turno y no me siento mal. Y tenemos un buen bloqueador para su 1-1. Y me voy a quedar a la gente de la tradición. Voy a soñar con que voy a llegar al cuarto turno Yarok. Bueno, al sexto turno a gente de la tradición, ¿vale? Eso es el sueño. Vamos a hacer ya el Uro. Ponemos la tierra girada en juego. Mira, una chamambrilla espora que es un bloqueador. Algo es algo. Más tierras. ¿Queremos esa tierra? La verdad es que sí que la queremos. Para asegurarnos que llegamos a la gente de la traición. Aunque no sé si va a ser... Bueno, es que Yarok más agente de la traición puede molar. Vale, Linden, de acuerdo. Problemas, muchos problemas, muchísimos problemas.
Muchísimos problemas. No llegamos. No llegamos porque no tenemos ningún... Bueno, tendría que haber hecho quizás chamán brillaspora, trofeo de la asesina. Sí, también es que no he sido yo listo. Con el trofeo de la asesina matamos la Linden e intentamos aguantar. De hecho, es el triple blanco. Ah, no, ¿qué he hecho? Es que claro, luego digo que no gano, pero ¿cómo voy a ganar jugando así? Es que vaya desastre, o sea... Bueno, mira, habría tenido devoción igualmente con el Tomic, ¿vale? Aunque le hubiésemos matado a Linden. Pero aún así... No habría tenido 80 bichos 10-10 en el turno 5. Tenía que haber hecho chamán brillaspora para bloquear trofeo de la asesina. Todo el mundo está saliendo muy explosivo, sí. Venga, a ver si ganamos la última partida. Va a ser la última partida ya de la noche. Salimos nosotros. La mano es decente. Es un poco lenta, ¿vale? Porque los hechizos son de coste 5. Mucho agro, pero al control también nos gana. Bueno. Vale, dos tierras han ido al cementerio. Esta mano, este robo de tasa de cuarto turno, no está mal. Esto ya me preocupa un poco más, la verdad. Bueno, vamos a atacar, él no va a bloquear. Jugamos bichín. Voy a jugar tierra girada. Y me guardo el pasaje de leyenda para buscarme un bosque probablemente el siguiente turno para tener tres bosques y poder jugar este caballero de las espinas. No, ya no podemos ganar. O sea, ya está, ya no podemos hacer nada. Es nuestra única posibilidad, pero tenemos que robar tierra. Tenemos que robar tierra. Bueno, también podemos sacrificar la propia tasa. O sacrificamos con la sacerdotisa, sacrificamos la dritónida o la tasa. Pero la niña masacre va a barrer la mesa, menos mal. Ah, ha subido. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No es el fin del mundo. Nos hace sacrificar tasa. Pero bueno, ya digo, la niña masacre barre la mesa. Tenemos que robar esa tierra. Ah, no es criatura, no la tenemos que sacrificar, cierto. Ya estamos en esa racha en la cual es que nos hacen auténticas burradas, partida tras partida, ¿no? Es que lo que ha hecho es segundo turno sacerdotisa, tercer turno Chandra. Que es una salida muy bruta. Brutísima. Venga, tierra, niña masacre, reseteamos la mesa, ganamos la partida. Sí, correcto, claro, tasa solamente escritura cuando tiene devoción, cuando está en juego, obviamente, sí. Pero ya me estaba poniendo en lo peor, de que... ¡Ah! También me hace sacrificar la tasa. Un Croxa. Con el cual vamos a descartar el Yarok. Yo creo. Vale, con el Croxa en la pila, lo sacrifica. Yarok fuera. Venga, a ver si robamos la tierra. Ya veréis cómo no robamos nunca la quinta tierra. Y perdemos sin haber llegado a robar nunca la quinta tierra. Lo veo venir, ¿eh?
Oh, menos mal. ¿Qué pasa, Nailaiki? ¿Por qué te pones tan nervioso? Que gire rápido el maná, ¿o por qué? Ah, no. Oh, no. Claro, sacrifica el 1-1 y ya con la niña masacre ya no mato a los bichos. Excepto que hago volver la niña masacre y hago otra vez -1/-1. Uf, menos mal. Si no llega a ser por la habilidad de Tasa, no le mataba a los bichos. Tasa nos ha salvado la vida con esta niña masacre. ¿Os habéis dado cuenta, no? Ha sacrificado el 1-1. Que con qué era sacrificar el 1-1 que había. Porque esto lo había girado. What? No sé qué ha sacrificado. Ha sacrificado quizás un token de comida, puede ser. Oh, este Croxa nos quita la última carta de la mano, que era muy importante. Era muy importante jugar esto. Vale, la buena noticia es que con Tasa le podemos girar el Croxa. Que algo es algo. Ha sacrificado la tierra. Ah, vale, ¿ha jugado una tierra? No. Ah, esta tierra de aquí. Vale, correcto. Es que no lo he visto y digo, ¿qué ha sacrificado? ¿Qué tal? ¿Cuál? Oh, nos falta un maná. Bueno, le vamos a matar esta Chandra. Y le vamos a girar el Croxa. Y si robamos tierra, hacemos comandar la ola del terror, podríamos llegar a ganar la partida de alguna manera. Bueno, otra tierra, vamos, pero que ha sacrificado un pasaje de leyenda, supongo. Oye, ¿y si cogemos? ¿Y si cogemos sus...? Ah, las ha exiliado. Ha exiliado a la sacerdotisa. Habría sido la caña. No, otro Croxa, no. Oh, este comandar habría sido brutal. Ahora robamos la tierra. Hey, Loldilan. Nos está haciendo una raid. Muchas gracias, Loldilan. Pues nada, jugamos tierra y pasamos turno. Dudo que podamos ganar esta partida, o sea, tenemos que topdeckear algo, hacer hop y jugar algo. Simplemente eso. Sí, claro, la tira la jugamos por si tiene otro Croxa más. Ahora le giramos este otra vez. Blech. Bueno, esto fuera. O sea, esto no podemos dejar que ataque, que nos hace perder 3 vidas. Realmente, si robamos cualquier cosa que cueste 6 o menos... Esto es bueno. Bueno, es bueno entre comillas. Lo voy a jugar igualmente. Lo voy a jugar igualmente porque es mucha ventaja de cartas. Podemos sacar la niña masacre y matar a la sacerdotisa, pero no tendremos maná para girar el Croxa. Vale, este robo es muy bueno. No. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la niña de masacre y matamos a la sacerdotisa? Yo creo que no. Vamos a robar. Vamos a ver si. A ver qué sale con el arrecife despertado. Si sale otra tierra, mejor. Perfecto, perfecto. Vale, le dejamos atacar con el Croxa. Y le dejamos hacernos sacrificar con la sacerdotisa. Pero tiene que jugar otra criatura para poder hacerlo. Que va a ser el Cloacahuesos que recupera. Bueno, vamos a ver. Quizás... Nah, es imposible. Bastante hemos durado contra esta... en esta partida.
Tenemos solo 5 de maná. Creo que no nos morimos, ¿o sí? Nada, el problema es el de antes. Ah, ¿por qué no me queda la tierra en mano? Seis. Y uno siete. Y dos nueve. Si no atacase y no nos quita la gente de la traición, podemos ganar. Dudo que no vaya a atacar, pero podría ser que simplemente usa la sacerdotisa y nos hace sacrificar el bicho. Vamos a ver. Vale, no, pero ataca después, claro. Porque ha jugado a bicho. Pues nada. Madre mía, qué desastre de noche. Bueno, nos hemos quedado... No, es verdad que al principio empezamos con el mazo de la vaca, que nos fue fatal, y luego ya nos hemos mantenido ahí un poquillo. Pues yo no sé muy bien cómo gana este mazo. No sé cómo gana este mazo, pero ganar no gana. Pero no es que hayamos perdido contra un mazo Rakdos de sacrificar. Bueno, muchas gracias, Leandro, por el apoyo. O sea, es decir, el mazo Rakdos de sacrificar no nos ha ganado porque sea superior. Es porque le ha salido una absoluta aberración en las dos partidas, increíble, de suerte, increíble, o sea, absolutamente increíble, toda la suerte, todo el rato, cada top de cada carta que robaba, ¿no? Entonces, bueno, así que, no, ya hemos terminado, vamos a terminar aquí ya el directo. Muchas gracias a todos por el apoyo y por haber estado viéndolo, y mañana yo creo que va a tocar un jugando con Drugos, jugaremos otra vez entre nosotros, más relajados, más de tranquis, más a pasarlo bien. Y el jueves volveré a rankear, pero el jueves rankearé jugando un mazo con el cual vamos a ganar todas las partidas, ¿vale? Porque hoy he llegado un poco... Porque he llegado así como diciendo, venga, vamos a jugar algún mazo tal. Y cuando hago esas cosas, no sé qué hago, que no gano ni una partida. Ha sido bastante mala suerte. Creo que aún así, de todas maneras, han estado divertidas, entretenidas, disputadas y todo eso. Podría haber sido peor. Sí, Mix, ahora te paso el código. Ahora lo copio y te lo paso, ¿vale? Bueno, que nada, que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchísimas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por los bits y por todo. Me lo he pasado bien. Estad atentos a los vídeos en YouTube, ya sabéis, todos los días. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ah, ¿mañana son las listas para el Mundial? Pues les echaremos un ojito. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.